Audio Jungle. Hola, buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero, viernes. Gracias a Dios, que es viernes, qué viernes. Bueno, ¿cómo va esto de la política? Pues terrible, porque todos están enmudecidos. Algo sucedió. Los aspirantes, ahora ya candidatos, pues tratan de hablar lo menos posible. Ya tienen muchísimos generales en el caso del Partido Revolucionario Institucional. No sé por qué le dicen así a los coordinadores, ¿verdad? Deberían de haber dicho coordinadores y es más sencillo. Pero ya tienen de general a Osorio Chong, tienen de general a Manlio Fabio Beltrones, tienen de, pues no generala, no. Bueno, de comandante, la comandante podría ser Beatriz Paredes. Tienen al Negro Juárez. Tienen a Sarur, tienen a Villano. Bueno, son los seis nuevos, más los que ya tenían, que eran Aurelio Nuño, Julio Dibel, La Moreira y Enrique Ochoa. Yo pregunto, José Antonio Meade, ¿qué hace con tantos? ¿Cómo se trabaja en una campaña política o cómo se trabaja en un proyecto político? Si traes 14 personas a tu entorno y te van diciendo qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, dónde lo debes de hacer, nunca se van a poner de acuerdo. Por lo regular, los cuartos de guerra de cada uno de los candidatos y de cada uno de los presidentes y de cada uno de los gobernadores es muy sencillo. Son 5 o 6 y usted ve a Trump y usted ve a Macron y usted ve a Peña, ve usted a Videgaray, traen 5 o 6, que es su cuarto de guerra. Ese cuarto de guerra es en donde realmente se decide y se determina qué es lo que se va a hacer. Pero, si son 14, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Le pongo un ejemplo. Osorio Chong le dice a Meade que tiene que hacer esto y esto. Y le preguntan a el señor, al Negro Juárez. Al Negro Juárez. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque es su jefe. Es su jefe porque cuando era secretario de Gobernación, el subsecretario era el Negro Juárez. Entonces, va a decir lo que el otro quiera. Pero vamos a pensar en que uno diga azul y el otro diga rojo. ¿Cómo lo va a decidir Meade? Y el día de hoy pusieron a Meade a entrenar para los debates. A ver, José Antonio, eso no se puede. No, te están metiendo en una bolsa en donde te vas a asfixiar. ¿Cómo puedo aprender a debatir? Pues no se aprende, esto no es la escuela y si te dicen tal palabra tú contestas con esto o tú contestas con aquello. Tú vas retomando lo que va sucediendo, lo que va pasando y con tu experiencia, con tu inteligencia, con tu conocimiento, con lo que tú tienes de información, puedes estar respondiendo. Pero no es, si me dicen gobernadores rateros, yo tengo aquí ya una frase hecha, prefabricada, que dice, sí, pero más rateros los tuyos. Eso se muere el debate. Pero pusieron a José Antonio Meade a entrenar. ¿A quién se le ocurre eso? Es que son muchos. Y además viene otro error garrafal. No se ponen de acuerdo los 14, pero el que dijo que esto era azul y no le hicieron caso, cuando sale azul dice, te lo dije. Yo te lo dije, no hiciste caso, tú tienes la culpa. O sea, vas a quedar siempre mal. Entonces, yo creo que a José Antonio Meade lo que le está haciendo daño es que lo están inundando y lo están ahogando con tantos asesores. Julio Dibela, el que era director del Canal 11, era director del Canal 11 porque Marta Sahagún arreglaba sus coches en Pénjamo. Recuerde que ella era así de Celaya o no sé de dónde, de algún lugar de por ahí. Y su esposo tenía lo del negocio este de que vendían comida para el ganado y para los animales y todo eso. Bueno,
Entonces, tenía un amigo que se llamaba Julio de Vela y que le arreglaba los coches. Bueno, pues, se le ocurrió que se lo podía traer a México y lo hizo director del Canal 11. Recuerden que los presidentes hacen lo que quieren, ¿eh? López Portillo, ¿qué hizo? Bueno, pues ¿qué sucedió con López Portillo? Pues el cardiólogo de su señora madre lo hizo director del Canal 13. Yo trabajaba en el Canal 13, eran mis arranques en el Canal 13 y dije... Y el señor no sabe nada, él sabe, él es cardiólogo y un cardiólogo con un gran reconocimiento. ¿Por qué dejó su carrera y su trabajo para irse de director? Bueno, pues así le hizo con Julio Di Vela. Julio Di Vela le va a enseñar el estilo. Ay, me falta el pendenciero, Javier Lozano, para su madre. Cada vez que sale y dice, es que es un ambicioso, ese Ricardo Anaya está enfermo de poder. Bueno, lo revienta. Es un pendenciero, ¿para qué quieres eso? Mid, yo creo que Juana Cuevas, bueno, pues es así como un gran descubrimiento, porque tiene carisma, tiene todo. Tiene lo que no tienen otros. Bueno, pero ¿qué va a hacer con tanto? No alcanzo a comprender. Lo de López Obrador sí lo veo y digo, bueno, pues pues ahí va juntando y va haciendo chorcha. Ahora con Romo, el de Vector, pues ya lo llevó a desayunar junto con Esteban Moctezuma de Televisión Azteca. Entonces dice, ya estoy desayunando con ellos para que se mueran de coraje los fifís. Los fifís somos todos nosotros, me quiero imaginar, porque ya no dice la mafia del poder. La mafia del poder ya no puede decirla porque Faslich, el suegro de Emilio Azcárraga, trabaja ya, ya está con él. Esteban Moctezuma, que es de Ricardo Salinas, ya está con él. Entonces, pues ya así como que, pues la mafia del poder ya se la llevó él, ¿verdad? Ya está con él. ¿Qué va a pasar en el caso de Ricardo Anaya? Hay 55 millones de pesos, que es un lavado de dinero, que hay una triangulación, que al final se queda con 44 millones de pesos, que su socio ya lo localizaron en Canadá. ¡Qué rápido lo localizaron! Bueno, una velocidad, la inmediatez de la PGR. Yo estoy sorprendido de Alberto Elías que lo haya hecho con esa velocidad. Ya lo tenemos. Y el otro, pues rápidamente se amparó ya. Ahí se quedó el asunto varado. Pero inmediatamente sale López Obrador a decir, es un corrupto. Bájenlo y pongan al jefe Diego. Ya, él decidió. Y Mid no levanta, quítenlo y pongan a Nuño. Es de risa loca esto. Y después el INE, ayer después de una, pues yo diría que una tortuosa reunión que tuvieron, decidieron que van a dar a conocer los resultados no a las 8 de la noche como lo habían prometido, pero sí a las 10 de la noche, ya lo movieron 2 horas. Y si no lo llegan a hacer, y si no llegan a poder... Recuerden que son 3,500 y tantos candidatos los que van a ganar, o sea, 3,500 circunscripciones, si usted quiere. Bueno, ahí va a haber 3,500 y tantos ganadores. Y si no se puede, ¿por qué no lo dosifican? Es más sencillo y más fácil ir dosificando. Bueno, pues vamos a salir con Presidencia de la República, después salimos con las 9 gubernaturas, después salimos con los 64 senadores, después con los 300 diputados. O sea, irlo dosificando y no que nos van a dar de golpe y porrazo todo. Y si no, no me dan de golpe y porrazo todo, entonces ellos quedaron mal. Yo creo que Lorenzo Córdoba no tiene idea de lo que acaba de decir en esta conferencia de prensa, que va a ser a las 10 de la noche van a tener resultados preliminares. Recuerden que los resultados preliminares es el famoso conteo rápido, y ese conteo rápido, bueno, pues se tiene que verificar hasta el miércoles, y el miércoles ya se da el resultado de los verdaderos ganadores. Bueno, pero en eso andamos, 3 debates, el primer debate va a ser el día 22 de abril. El primer debate, ¿quién sabe? ¿Pero cómo que quién sabe? Pues estamos ahorita apenas conformando, dándole manera, bueno, viendo cómo se va a llevar a cabo. Pero está muy sencillo, pensemos que hay 3 independientes y 3 no independientes que van a tener los mismos derechos en el momento del debate. Bueno, 6 es muy fácil hacer un debate, de 4 es muy fácil, de 3 es sencillísimo, pero estamos como complicándonos. ¿Cómo haremos el debate? ¿Les ponemos reloj o no? Dice Lorenzo. Lorenzo, eso se usó cuando era el famoso reloj, que todo el mundo estaba viendo el reloj y ya llegó tu tiempo, ya, adiós.
ese es el debate más aburrido, lo tuvimos apenas en el Estado de México, y bueno, pues todo el mundo se dormía, incluyendo a Del, bueno, Del Mazo siempre estuvo dormido, nunca se dio cuenta de que había debates. Entonces, todavía no lo deciden. Y seguimos nosotros inmiscuidos en algo que no sabemos cómo se va a llevar a cabo. Bueno, acaba de hacer una declaración importantísima Margarita Zavala. Voy a ganar porque las mujeres van a votar por mí. A ver. Margarita, atención. Mira, cuando yo entrevisté a Josefina Vázquez Mota, le decía que si realmente las mujeres estaban votando por ella, me dijo, mira, Nino, aquí las mujeres ni te pelan. Aquí es más de lo que ves ahí y que pueden ser hombres y mujeres, pero tratas de pues convencer a las mujeres y las mujeres así como que te hacen el fuchilón. Bueno, después viene otra. Exigen la cabeza de Rosario Robles por ratera, porque, bueno, pues primero la estafa maestra, que son 7,500 millones de pesos, en la cual ella está con otros más, ¿eh? No vaya a pensar que es de ella sola. Pero esta última es terrible, es preocupante y angustiante, porque los señores de Hidalgo dijeron, a nosotros nos hacían firmar para que pues, el dinero se quedara en Sede Sol. José Antonio Meade, así olímpicamente, así como Poncio Pilato, se lavó las manos y dijo, yo ya cumplí con lo mío. Yo no tengo ninguna bronca en eso, eso que lo vea Areli en la Secretaría de la Función Pública o que lo vea Alberto en la Procuraduría General. Que se haga la investigación. ¿A quién van a investigar? ¿A Luis Enrique Miranda, el mejor amigo de Peña Nieto? ¿El mejor amigo de Peña Nieto? ¿Lo van a investigar? ¿Van a investigar a Rosario Robles? Cuando le dijo, no te preocupes, Rosario. No te preocupes, Rosario. Pues no te preocupes, Rosario. Si te robaste 3,000 millones o te robaste 2,000 millones o 4,000 millones, pues no te preocupes. Ella dijo, que me lo demuestren, que verifiquen mis cuentas. Si no le están, no están diciendo que eres tonteja, te están diciendo que eres ratera. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Ahí está atorado. Pero, ¿qué está atorado en el aeropuerto? En este aeropuerto, lo de Gerardo Ruiz Esparza, ¿usted sabe lo que es la parte del aeropuerto? Porque pues, no sé cuánto ha de costar todo el perímetro, ¿verdad? Y pues lo que haya de costar, ya se robaron 864 millones de pesos y la Auditoría Superior de la Federación dice que faltan 864 millones de pesos y dice Gerardo Ruiz Esparza que él no se los robó. Bueno, eso dice él, ¿no? Pues se los ha de haber robado a alguien de los suyos. Es cuando uno no sabe qué hacer. Y en la Asamblea de Representantes, tres asambleístas tenían 8.500 millones de pesos que tiene que ver con lo que es los sismos, la reconstrucción de los sismos, pero ellos lo podían manejar a su libre antojo y entonces empezaron a comprar cosas que no tenían nada que ver con los sismos. Bueno, entonces Mancera dijo, yo no me voy hasta que no arregle esto. Ya les quito los 8.500 millones de pesos a Jorge Romero Herrera, que es una verdadera rata de Benito Juárez. ¿Ya vio lo de Benito Juárez? A la gente de la colonia del Valle sin agua, gente de clase media sin agua, porque este cuate dejó que florecieran las construcciones. Y florecieron las construcciones y se robó todo lo que pudo. El otro es Mauricio Toledo en Coyoacán, pues hizo exactamente lo mismo. Y el otro es Leonel, el de Álvaro Obregón. Bueno, ya les quitaron los 8.500 millones de pesos. ¿Pero por qué tenían 8.500 millones de pesos? Tres asambleístas, secuestrado ese dinero. Entonces, ya lo decidieron, ya lo hizo Mancera. Hoy nombró a Mieva como secretario general de gobierno. Y ya tiene a todo su equipo, ya nada más están esperando que él pues renuncie. Él va a renunciar, pero no por 3 meses, va a renunciar absolutamente para ya retirarse y dedicarse a lo del Senado. ¿Qué va a pasar en el Senado? Madero va y impugna que esté Mancera y que esté en el segundo lugar. Sí, yo también estoy impugnándolo, debería estar en el primer lugar en lugar de Josefina. Josefina Vázquez Mota, cada vez que aparece pierde, pues hubieran puesto a Mancera. Bueno, ¿pero por qué lo va a impugnar? Porque representa un peligro para Madero. Si llegara a ser Mancera senador de la República, él no va a tener la coordinación. Y mire que Madero, pues ya perdió la coordinación de la Cámara de Diputados porque se la quitó Ricardo Anaya. Ya perdió, bueno, ha perdido todo, ha perdido hasta el Partido Acción Nacional, que se lo quitó también Ricardo Anaya. Entonces, él trata de que Mancera no llegue. Pero bueno, vámonos a algo que de veras es así como
pues no sé, preocupante. Y es el charrismo. ¿Qué pasa con Juan Díaz de la Torre, líder de del CENTE? Es del CENTE, del CENTE con ese. Pues 6 años más, ya. Ya le dieron la toma de nota, ya, ya, ya. Perfecto, 6 años más, ya se reelige. Y pues dicen que es 1,000,000 y pico de maestros. Si es 1,200,000 maestros, como se está presumiendo, pues quítele usted 50 pesos a cada maestro o 100 pesos a cada maestro, porque es una rata. Recuerde usted que esta rata robó a la otra rata. Y dicen que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Pero esto era del Baster Gordillo y este era el empleado. Pero ahora se quedó con el negocio de la ladrona y este es el ratero. Bueno. Ya se quedó 6 años. Y la otra, la de Romero de Champs, es mejor, porque él hizo ya su elección el año pasado. En el 2017 hizo su elección. Y en esa elección que ganó, toma posesión el 1 de enero del 2019 por 4 años. ¿Usted cree que vamos a seguir soportando eso? ¿Por quién va usted a votar? ¿O qué va usted a hacer? Toluca bloqueado ayer. Ayer cuando me lo dijeron, yo no estaba enterado. No tenía ni la menor idea de lo que había pasado. Cuando me preguntaron en la noche, ¿viste lo del bloqueo de Toluca? No sabía nada, lo que es nada. Llegaron los taxistas, 2,000, 3,000, 4,000, y se adueñaron de todo lo que es el centro de Toluca. Ellos quieren, es que se han visto la cara y los roban, y nos roban ellos a nosotros. Como no tienen taxímetros y la dejar es de, pues, de a como te dejes, pues si voy a Naucalpan desde aquí, es 200 pesos de ida y 200 de regreso porque se van a venir vacíos, ¿no? Entonces, te cuesta 400 pesos, pues no tomas un taxi, pides un Uber, ¿para qué quieres un taxi? Bueno, entonces ellos fueron a que los regularizaran porque no los han regularizado. Pero Alfredo del Mazo, de veras, lo pelmazo no se te quita, y mira que yo voté por ti y me arrepiento. Tiene un secretario general de gobierno que se llama, no sé cómo se llama la cosa esta, Alejandro Osuna. Estaba atendiendo a los taxistas y estaba atendiendo a los antorchistas. A ver, a ver, a ver. ¿Tienes un secretario general de gobierno que está atendiendo al mismo tiempo a dos grupos que no son afines, que son completamente opositores, que son diferentes? Unos están viendo qué consiguen de dinero y qué consiguen de posiciones políticas, que es el caso de los antorchistas, que se encargan ellos de hacer todo esto. Y por el otro lado estás atendiendo a los taxistas que no los pelaste, no les hiciste caso y no se movieron. Esos taxistas interrumpieron todo el tránsito, imagínense el centro de lo que es Toluca, bueno, es interrumpido, no se podía uno mover para ningún lado. Pero si usted necesitaba un taxi para estar ahí en Toluca y utilizar un taxi en Toluca, tampoco había taxis, porque todos los taxis se fueron a estacionar ahí en el mero centro. Están aquí todas las fotografías y uno se pregunta, bloquearon Toluca, pero estos son... ¿piratas? No, los operativos son los piratas, los mordelones son los piratas, esos son los rateros. Por eso ya están hartos, ya están hasta la madre, pero parece como que Del Mazo sigue dormido. No hizo su evaluación de los famosos 100 días porque era muy tarde. Y ayer salió con una fotografía en todos los periódicos que dice que está protegiendo los bosques. Si usted ahorita se mete en internet a ver Milenio, el Universal, el Novedad, el Excelsior, el que usted quiera, está la misma fotografía. El único problema es que la fotografía no es en el bosque, es en su oficina. Está Rafael Paquiano, él y otras personas que quién sabe quiénes sean. Pero no pudieron haber estado en un bosque si van a estar fortaleciendo los bosques. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Lo de los partidos políticos a mí me tiene así ya como sacado de onda, ¿eh? De veras, como que va a ser una elección muy rara, muy extraña, como que las redes vinieron a rebasar todo, a sobrepasar todo, a cambiar y a modificar todo. No los millennials les vale un soberano bolillo si gana López Obrador, si gana José Antonio Meade, y no va a ser José Antonio Meade, porque aquí el que va a ganar José Antonio Meade, desde ahorita se lo pronostico, es un pronóstico que estoy haciendo y obviamente no es porque sea yo ya priista o ya me haya mandado mi cheque Enrique Peña, no. ¿Por qué va a ganar Luis Videgaray? Porque tiene el SAT. Antes lo más importante era tener la Secretaría de Gobernación, que era la gobernanza. Después se puso de moda que durante 3 sexenios era la secretaría de donde salió Salinas de Gortari, que era Programación y Presupuesto, de donde salió Zedillo, de donde salieron 3 secretarios, así, Miguel de la Madrid también. Se dieron cuenta que no servía para maldita la cosa, la cerraron y la tiraron a la basura y la hicieron una subsecretaría en Hacienda. Ya, se acabó eso.
Pero el SAT es el mejor partido político. Con el SAT, Luis Videgaray será el próximo presidente. No, va a ser el jefe del próximo presidente. Cuando él dijo que no quería ser senador de la República, pues todo el mundo se sorprendió, porque lo que debería de solicitar es ser senador de la República para tener fuero si gana López Obrador, para que no lo vayan a meter a la cárcel de la casa de Malinalco y de todo lo que se haya llevado. No, con el SAT, ¿qué hizo? Fue a ver al de la FEPADE y le hizo así: oye, renuncias ahorita. Y el de la FEPADE renunció cuando tenía el apoyo de todas las ONGs y no aceptó ningún arreglo. Pero con Mario Fabio Beltrones fue exactamente lo mismo. 2016, pierde las gubernaturas y le dice: mira lo que te tengo, el SAT. ¿Renuncias ahorita al PRI? Porque viene Enrique Ochoa. ¿Qué dijo Manlio? ¿Pero para qué pones a Enrique Ochoa si es el que conecta la luz? Este no sabe de política. Aquí decido yo. Entonces, ya quedó muy claro. El presidente Peña vive ahí y el que manda, Luis Videgaray, vive allá. Igualito que Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Parece que se repitió todo. Bueno, vamos con otros invitados que nos acompañan el día de hoy, porque vamos a hablar de corrupción. Es que estamos inmersos, pareciera como que no nos hemos dado cuenta, pero estamos en el lugar 135 a nivel mundial. A nivel mundial. Empatados con Honduras. Oiga, pues pobres de los hondureños, pero pobres de nosotros. ¿Por qué empatados en el 135? A ver, ¿dónde está Uruguay? ¿Dónde está Argentina? ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Chile? ¿Dónde está Colombia? Están en los 80, 70, 60. Pero nosotros estamos en el 135. Bueno, pues pareciera poca cosa, pero a mí se me hace mucho. Nos acompaña Alex Donatiu Márquez, maestro en Derecho. Alex, mucho gusto y bienvenido. Muchas gracias, señor. Un placer acompañarte nuevamente y un gusto estar aquí con todos los invitados. Pues fíjate que lo que realmente tocas es un tema muy importante, lo cual es el ranking vergonzoso y penoso para nuestro país, sobre todo por los niveles en que nos encontramos actualmente. Hace un momento mencionabas un secretario, Gerardo Ruiz Esparza. Yo no sé cuándo se van a dar cuenta o cuándo va a empezar un procedimiento. Primero que nada, todavía no seguimos sin tener un fiscal general, por lo tanto no vamos a tener un fiscal. No tenemos tres. FEPADE, no tenemos el anticorrupción y no tenemos el fiscal general de la nación. No tenemos un sistema de justicia que ahorita pueda investigar. El encargado de despacho parece que realmente nada más vino a acomodarse, a ver que el tiempo pase y a controlar las cosas, porque no se le ve que busque ejercitar una acción de la justicia en contra de claros desvíos de recursos. Este escándalo pues lo traemos desde el socavón, actualmente hace dos semanas, con los sobornos que ya están comprobados en España, del segundo piso del México-Toluca con OHL, y que él dice: no, yo no estoy inmiscuido, yo no he tenido ningún problema y me pueden verificar y revisar cualquier cosa. Ernesto Cordero, cuando fue al Senado, le dijo: ¿vas a renunciar? Le dijo: no, porque es un linchamiento político el que están haciendo ustedes. Pero también traemos el caso del nuevo tren de México-Toluca, que también trae un caso de corrupción impresionante, y hoy las noticias de esta semana, el aeropuerto. No, pero espérame, costó 20 mil pesos a través de las aduanas. Después ellos lo metieron en 30 y tantos mil y están cobrando 59 mil. Pero No, es un robo. Ya no son cantidades lo que nos está afectando. Realmente ya es el descaro que tienen los funcionarios y también la autoridad por no querer investigar. Aquí no es el funcionario, entre más le demos la coba, va a seguir jalando más para su molino. Ya nada más les quedan 8 meses, ya no les queda nada. Entonces, ¿quién va a investigar? Vergonzosamente, cuando fue ahorita la reunión de procuradores, pues todos los países tenían un procurador general. Penosamente, el único país que presentó un encargado de despacho, pues fue México. También nos acompaña María de la Parra, maestra en Justicia Penal y Seguridad Pública. María, mucho gusto, bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Pues aquí es un tema apasionante que yo creo que a todos los espectadores, pues es el pan nuestro de cada día aquí en México. La verdad es, se ha convertido en un caos verdaderamente la corrupción. La corrupción está desde las grandes esferas hasta la vuelta de la casa. Es una práctica que ya se lleva a cabo con una naturalidad, como decir
un vaso de agua, cualquier cosa. Y esto, a nivel gobierno, ha creado una oligarquía que las políticas y la clase política ha venido aprovechando completamente para la cuestión del gobierno, de gobernar, pero de gobernar para su santo. La verdad es que México en este momento, con todas estas prácticas corruptas que se han generado a lo largo, no de este sexenio, ya llevamos mucho tiempo. Vamos en el acumulado. Es una acumulación de corruptelas y corruptos. Y lamentablemente, como abogados, lo que vemos es que el sistema jurídico no sirve absolutamente para nada. Vemos grandes capos que por una falta o una negligencia del procedimiento, y a los dos días ya está fuera el delincuente. O sea, vamos, ¿qué seguridad hay para el ciudadano en estos momentos? El ciudadano común y corriente, el que no está ni en las esferas de poder, ni tampoco está en la delincuencia. Dice José Antonio Meade ayer, 900,000 armas entraron a México en el 2017. ¿Por dónde entraron? Por las fronteras. ¿Quién revisó? El SAT. ¿Cuánto le dieron al SAT? 900,000 armas. ¿Qué, nos estamos armando para ir a la guerra o vamos a entrar en guerra o vamos a invadir? No, Estados Unidos no, sería Guatemala, no. Sería Guatemala. También nos acompaña Carla Martino, experta en derecho laboral. Carla, mucho gusto, bienvenida. Gracias, niño, buenas noches, gracias por la invitación. Les agradezco compartir otra vez aquí el panel con todos mis compañeros. Creo que el tema de corrupción es algo que un programa va a ser poco tiempo para poder hablar de esto. No, es que es hasta las 12 de la noche. Ah, ok. ¿De qué día? Hasta la medianoche. La verdad es que me sorprende incluso que estemos en el nivel arriba de los 100, porque yo podría esperar que estuviéramos en los primeros lugares, honestamente. Es increíble cómo México cada vez, conforme va pasando el tiempo, mucho más allá de combatir este tema de la corrupción, lo vamos acrecentando. Y es increíble que lleguemos a un grado en el que si tú quieres tener un negocio, si tú quieres sacar adelante una empresa, si tú quieres por lo menos tener una vida normal, tienes que adecuarte al sistema de corrupción. Y lo más impresionante de todo es que nuestro propio presidente lo diga en entrevista, que la corrupción es un impuesto del cual ya se tiene que contar. Es un asunto cultural, dijo, que es peor. Es un asunto cultural y lo manejó como un impuesto. Entonces, realmente me parece que la corrupción en México cada día está siendo el modo de vida, cada día va siendo ya la forma de vida, va siendo un gasto, como lo dijeron ya, que es con el que nosotros tenemos que contar para poder salir adelante y en cualquier negocio y en cualquier tema. Incluso nosotros como litigantes, algunos, pues todo ya es una corrupción dentro de las mismas autoridades y dentro de todo, no nada más son las autoridades, la corrupción está en todos lados. Entonces, realmente me sorprende que estamos en el lugar 138, ¿comentaste? 135. 136, la verdad es que yo 135 esperaba. Empatados con los hondureños. Pues, mira, es que honesta, si tú conoces Tegucigalpa o conoces San Pedro Sula, te das cuenta de lo que es la miseria. Y entonces, a lo mejor ahí sí tienen que vivir de esa forma, pero nosotros no. Pues además, estamos pegados al país más rico del mundo. Honestamente, me da mucha vergüenza decir que estamos en ese lugar. Me sorprende, pensé que estábamos, te digo, un poco antes. Y me da mucha vergüenza que, como mexicano, mucho más allá de combatirlo, cualquier funcionario de gobierno, que no entienden que son funcionarios públicos. Son servidores, empleados nuestros. Públicos, son empleados nuestros y están para trabajar, porque al final de nuestros impuestos salen sus sueldos. Esa parte no la entienden. Y me avergüenza mucho que más allá de que tengan un puesto en el cual puedan hacer algo por su país o mejorar el servicio, al contrario, es la oportunidad para poder enriquecerse en el periodo en el que están ahí. También nos acompaña Leopoldo Baeza, experto en derecho laboral. Leopoldo, mucho gusto, bienvenido. Una vez más, agradecerte la invitación y es un placer estar con todos mis compañeros. Como bien decían las personas que me antecedieron en la palabra, yo creo que es un tema delicadísimo, preocupante, los niveles tan vastos que tenemos de corrupción al día de hoy. No nada más en las grandes esferas, el socavón, los segundos pisos. Vámonos con el ciudadano de a pie. ¿Cómo vive la corrupción un empresario que quiere abrir una pyme el día de hoy? De entrada, le va a costar un dinero poder tener su pyme funcionando, dárselo a los buenos, para que a los dos días lleguen los malos y le cobren derecho de piso. No hay forma de salir adelante.
Me parece terrible las declaraciones del presidente de la República diciendo que, bueno, pues es una cuestión cultural la corrupción. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a hacer nosotros como peritos en derecho para eliminar este sistema que nos está llevando a la ruina? No podemos estar a los niveles de Honduras, no podemos estar a los niveles de Guatemala. Incluso Guatemala tiene expresidentes en la cárcel. Dos. Alfonso, en la cárcel. Alfonso Portillo, que está en Estados Unidos, y no recuerdo el que acaban de encarcelar hace poco. Bueno, lo de Otto Pérez Molina, claro. Lo metieron pero de volada. Entonces, pero no se tardaron 5 segundos. Por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder empezar a desmadejar esa bola de estambre que nos está llevando a la peor de las miserias? También nos acompaña el día de hoy Eduardo Sadot, maestro y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eduardo, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Nino? Muy buenas noches y desde luego un saludo a todos los miembros de la mesa. Mira, cuando hablamos del tema de corrupción, vale la pena recordar algunas frases que se han dicho sobre el tema, como puede ser que esta se viene dando y un acto documentado de corrupción está en las cartas de relación de Hernán Cortés. Cuando Moctezuma trata de hacer que no llegue Hernán Cortés hasta la Ciudad de México y le manda regalar un camarón de oro. Y por ahí viene la cosa, pero no solamente ahí, antes de los españoles, la moneda corriente que se tenía entre los tenoscas y entre la cultura del momento era el cacao. Y se han descubierto en el Museo de Antropología e Historia, hay pedazos y cacao que lo habían vaciado y estaban vacíos y rellenados. O sea, había una forma de falsificarlo. No estoy diciendo que la corrupción esté desde esa época, pero sí habría que analizar todos los factores que inciden. Yo creo que uno de los factores que inciden y que da comienzo a esto es precisamente el problema de la desigualdad. Atrás de la corrupción hay desigualdad, hay desesperanza, hay desánimo, hay incredibilidad, hay desaliento y desesperanza en las instituciones. Yo creo que analizar el problema de la corrupción hay que hacerlo de manera integral, y el ataque y la solución al problema también tenemos que verlo desde el punto de vista educativo, etcétera. Y cuando hablamos, nada más déjame decirte, cuando hablamos de desigualdad, Nino, no estamos hablando exclusivamente de pensar solamente en ricos y pobres. Desigualdad hay cuando en tu casa tú tienes preferencia por un hijo a otro. Desigualdad hay cuando en la casa nosotros queremos más al padre o a la madre, o a la madre que al padre. Desigualdad hay cuando tenemos preferencias por un trabajador y cuando tenemos preferencias por los alumnos. Hay que analizarlo así. Fíjate, Polo, que ahorita que tocaste lo del socavón, lo del socavón nunca nos hubiéramos percatado si no pierde la vida Juan Mena papá y Juan Mena hijo, porque el socavón estaba en 975 millones de pesos, esto era el presupuesto, y cobró Gerardo Ruiz Esparza junto con Rodrigo Ramírez Reyes, su oficial mayor, 2.213 millones de pesos. Y recordemos que primero pasa el presidente de la República en su helicóptero presumiendo todo lo que era este paso express. Más adelante sucede que Gerardo Ruiz Esparza, en un automóvil, va narrándonos que durante 30 años no va a suceder absolutamente nada porque han usado un concreto de no sé cuántas cosas y cuántas otras más, y que nos la creímos. Pero nos enteramos después que nos habían visto la cara de imbéciles. También nos acompaña el día de hoy Luis Genaro Vázquez Colmenares, ex subprocurador de Justicia del Distrito Federal. Mucho gusto y bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todos al auditorio. Pues el problema de la corrupción es un problema cultural. ¿Ya ves? Está muy acendrado. Ella lo dijo. No, es un problema cultural y sobre todo de la clase política. Y ahorita que es un año electoral, hay que tener cuidado con quién, por quién elegimos aquí, por quién votamos, porque efectivamente el fenómeno que se está dando en todos los partidos políticos es la compra de candidaturas. Y entonces hay una máxima que el que paga para llegar, llega para robar. Entonces vemos también personajes que buscan el fuero para eludir la justicia, para buscar inmunidad e impunidad. ¿Sabes quiénes van a ser diputados ya? Malio Fabio Beltrones y va a ser Emilio Gamboa. Bueno, estamos viendo, pero en todos los partidos, Napoleón Gómez Urrutia en Morena.
Miguel Ángel Mancera, porque Miguel Ángel Mancera también ya siente que puede tener cola que le pisen si gana la Morena en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, y entonces también está buscando ávidamente el fuero para protegerse. No, pero él no iba por la senaduría, él iba por la presidencia. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Que se la arrebataron, porque iban a ser en el debate, en lo que es la Inter, ahí era para que se presentaran dos aspirantes y uno de esos dos saliera y ganara. ¿Me explico? Entonces, él iba a eso, había solicitado licencia por 3 meses para ir en contra de Ricardo Anaya, pero se agandalló Ricardo y se quedó con todo. Y bueno, busca desesperadamente ahora el Senado. Aun cuando esté violando la Constitución, porque es gobernador en funciones y hay un impedimento constitucional. Y lo que más triste es, tú mencionabas al inicio de este programa los 3 diputados que secuestraron el Fondo de Reconstrucción de los Sismos, hoy son candidatos a diputados federales plurinominales. Ese es el premio a haber hecho un desvío de recursos millonario en perjuicio de los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Entonces, ¿qué? ¿Qué sigue? Pues es que es terrible. ¿Por quién vas a votar? No, yo votaré por una persona que no sea corrupta. Y a todos les diría... Dime por cuál. Dime. ¿Ya sabes por quién? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No. ¿Ya sabes quién? Ah, ya te salió, ya te salió. Te vi que ya estás más metido ahí en el morenazo. Pero definitivamente... ¿Cómo? Chayotazo es a los periodistas. A él es morenazo. Qué triste es ver estos personajes que de verdad son casos escandalosos de corrupción y que hoy en día son candidatos al Congreso para obtener fuero, para obtener impunidad. No inmunidad, sino impunidad. ¿Para poder qué? Para poder robar bien sin ser juzgados, que es lo que te decía. O sea, cualquier servidor público que llega a un puesto, mucho más allá de verlo con el fin de poder ayudar, lo que hacen es aprovechar para enriquecerse en ese tiempo. También nos acompaña Gustavo Uruchurtu, maestro y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gustavo, mucho gusto. Hola, bienvenido. Nino, buenas tardes. Una disculpa por noches. El tráfico. Noches. Noches. El tráfico, pero de drogas. No, ojalá, no fue por eso. Pues estamos hablando de corrupción, no de tránsito. No, ya sé. Bueno, pues así están las cosas. Así están las cosas. La verdad es que es un escándalo. Y yo creo que una cuestión que es muy grave es todo lo que vemos, que lo único que dice el periódico todos los días es todos los casos de corrupción que están saliendo diario, pero no vemos ningún caso donde diga vamos a detener este, vamos a detener este, otro vamos a detener este, ¿no? Y yo creo que lo que mencionan de los diputados, yo no diría que van a robar, lo que quieren es salvarse de lo que ya se robaron y poder disfrutar lo que ya se robaron, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación muy complicada. Cuando yo le pregunto a la gente por quién vas a votar, la verdad es que no saben por quién. Dice, no sé, es que no hay ni aquí por quién ir, no hay por quién ir en la presidencial, no hay por quién ir en el Distrito Federal. La verdad es que es una situación, yo creo que no se vivía desde hace mucho tiempo. La cuestión de la corrupción es escandalosa, los montos de los que se hablan es un escándalo. Yo recuerdo cuando era joven, quizá niño, Gustavo López Portillo, se decía, no hombre, esto fue un robadero de aquellos, y ahorita las cantidades, o sea, son cantidades inimaginables, ¿no? Que es muy, muy, muy triste. ¿Viste a Mauricio, al ex candidato a la gobernatura de Quintana Roo? 240 millones de pesos, y uno de los conductores dice, bueno, no fue mucho. Pues es que ya dicen... 240 millones de pesos es un chorro de lana. Pero además te voy a decir una Entonces, cosa. Entonces, cuando dijo eso de Mauricio, que es el que perdió con Carlos Joaquín, 240 millones de pesos no es mucho dinero, dije, puta, es un chorro. Pero, Nino, el problema es hasta en el municipio más recóndito y más fregado del país se roban el dinero. Y entonces el problema no es que se roben el dinero, sino el problema es que el sistema está hecho para que se roben el dinero. Eso es lo que hay que cambiar, que el sistema ya no permita que se puedan robar con esa facilidad. Pues es que todo el mundo dice que ya hizo su 3 de 3. ¿Quién ha hecho su 3 de 3? ¿Quién ha hecho su 3 de 3? Pues tú serás la única, porque en el gabinete de Peña nadie la ha hecho. No, sí. ¿No? No, bueno, pues dígame, nadie. ¿Quién la ha hecho en el gabinete? Y bueno, y nomás yo creo que una cuestión que es importante resaltar es lo de la señora Robles, el esquema que tienen para lavar el dinero, que bancos en Afganistán, que en China, que en Ecuador. ¿Viste qué padre Elisa? No, ya la verdad es que eso está sorprendente, ¿no? Y aparte tenía la estafa maestra. Pues ella también se la descubrieron, ¿no? Sí. Bueno,
Es que bueno, bueno. Estamos ¿qué me dejan? De dice, ¿qué me dejan? Que yo creo que el sistema penal, diría un buen amigo, se ha convertido en la dosificación del Estado para ahorcarte. ¿A quién están realmente o a quién sí sancionan? A los que son enemigos del Estado. Ahorita sale un escándalo con Anaya, se hace un boom por 50 millones y cuando hay una noticia de 7.500 millones de una secretaria que viene arrastrando y que también su hija fue diputada. Entonces, todo estamos sabiendo. Su hija era la presidenta del PRI. Sí, o sea, hay cuotas de poder ya muy establecidas. Principalmente, yo creo que los casos más escandalosos de corrupción son de los líderes sindicales. Napoleón Gómez Urrutia, digo, sin ser... Es candidato al Senado por Morena. No, yo creo que Romero de Champs, primer lugar. Romero de Champs, primer lugar. Romero de Champs, el secretario de la FEDSE. O sea, estamos viendo que el voto duro de los partidos son gente señalada en todo el mundo, no solo en México, de casos de corrupción impresionantes. Entonces, de ahí partimos de qué clase política tenemos. Como bien mencionó Víctor, quien llega con dinero, siempre pues, va a buscar recuperar su dinero y su inversión. Pero lejos de eso, todavía se reforma y con los nuevos estatutos se le da autonomía y con las alcaldías, pues ya van a poder todos administrar su presupuesto. Vamos a ver cuánto captan y vamos a ver cómo se reparte. Pero fíjate que la 3 de 3 no es difícil, porque tú pones tu salario, que son los famosos 100,000 pesos. Tú no tienes conflicto de interés porque no tienes nada que ver con IGA ni con OHL, ya pones ni los conozco, entonces no tienes conflicto de interés. Y tu patrimonio, pues esto me lo heredó a mi papá y eso me lo heredó a mi mamá y ya. Son casi 80 preguntas. Entonces, son tres. No, sí, son tres. No, perdóname, son tres. Y esas tres las contestas muy fácil y muy sencillo. Ah, ¿y estás al corriente de tu pago de impuestos? Sí, porque si gano 100,000 pesos, estoy declarando de lo que estoy ganando. Entonces, cuando tú ves eso, dices, esto es una burla. Mira, cuando Juan Pardina sacó todo esto, yo le decía, Juan, es que esto es una burla. Estos cuates la llenan así en 12 minutos, la entregan y ya cumplieron con su 3 de 3. Eso no es 3 de 3. Realmente, a ver... Osorio Chong, con 100,000 pesos puede tener la mega residencia que tiene, Luis Enrique Miranda puede tener la Messi. Entonces, cuando empieza a ver las mega residencias en donde viven, no que las hayan comprado, que se las haya regalado a sus papás, no puede ser. Con 100,000 pesos mensuales no friegues. Más los gastos. No. Emilio Lozoya, dime, ¿qué empresario tiene un Picasso? Que tiene un Picasso, tiene una colección de relojes Patek Philippe, muy exclusiva, pero ya se nos olvidó. O sea, hablábamos de él hace 4 o 5 programas anteriormente y hoy ya nadie se acuerda de él. Los vamos poniendo en el rinconcito, los vamos abandonando, pero no tenemos a alguien focalizado. Yo quiero ver también... Es que en el caso de Lozoya nos dedicamos a hablar de Odebrecht, no nos dedicamos a hablar de lo que se robó en Petróleos Mexicanos, que fueron 5,000 millones de pesos. Lo de Odebrecht, alguien mandó a Andorra y ahí cobraron 3.5 millones de dólares que fueron a la campaña de Peña y eso le dio y eso sucedió después de que le dieron la dirección de Petróleos Mexicanos. Él nunca había trabajado en nada. ¿Tú puedes ser director de Petróleos Mexicanos mañana? Me encantaría. Otro. Bueno, a cualquiera, ¿eh? ¿Tú también? Cualquiera. No, bueno, se acabó el programa. La verdad es que, mira, Dino, lo preocupante para nosotros como abogados es lo que está ocurriendo y que viene siendo ya una realidad de años, ¿no? Fíjate, estamos platicando del caso de Rosario Robles. Bueno, Rosario Robles está señalada con una serie de, como mencionó ella en la entrevista, de señalamientos para que pueda ella subsanar. Pero nos dice a nosotros como abogados que ella está amparada bajo la ley de adquisiciones en el artículo primero. Y que bueno, si eso a nosotros no nos parece, tengamos a los nuevos diputados para que vayan a la Cámara de Diputados a que hagan las mejoras necesarias para que este punto no se dé. Entonces,
Bueno, entonces volvemos a la misma situación, porque si analizamos verdaderamente la ley de adquisiciones en el artículo primero, pues sí, efectivamente puede contratar de institución a institución y no hay mayor cuestión de ponerlo a consideración. Entonces, está hecha la ley, está hecha esa norma precisamente para la comodidad de que se dé esto que se está dando. Ahora, es muy notorio por qué se descubre o por qué en este momento es cuando surge o cuando salen estas cosas. A ver, aquí yo coincido contigo en lo que hiciste al inicio de este programa. ¿Con quién se la jugó Rosario Robles políticamente? ¿Con quién no se la jugó? ¿En qué estorba actualmente ya Rosario Robles? Porque vamos, está siendo ya señalada completamente. Al pueblo quítale la idea de lo que ya se hizo, salga o no salga, sea culpable o no sea culpable, porque volvemos a lo mismo que hemos estado tratando a lo largo de varias semanas. A través de los medios y a través de lo que escucha la gente, pues se han vuelto juzgadores. Ayer, por ejemplo, en la famosa entrevista que se dio, definitivamente el entrevistador ya la imputó, ya la volvió culpable. ¿La de Loret? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, este, como abogados, es como nosotros en un momento dado, ¿cómo vemos esta acción? Que la ley dice, el artículo primero, la ley de adquisiciones, ¿lo dice? Sí, sí lo dice. ¿Que está mal? Lo estamos viendo, porque es una fuga donde se está viniendo toda esta cuestión de robos y de hurtos. Mira, sale José Antonio Meade de que él ya no quiere que nadie esté pagando en efectivo. Entonces yo pregunté, ¿y Gerardo Ruiz Esparza, por qué no le preguntan con sus tarjetas de crédito qué ha comprado? O pregúntenle a Pepe Calzada, o pregúntenle a Luis Enrique Miranda, o pregúntenle a Rosario Robles. Todo el mundo paga en efectivo, pero ellos. Entonces, es muy raro porque él dice que si nosotros evitamos el efectivo y bancarizamos el dinero, vamos a batir la corrupción. Yo creo que vamos a batir la corrupción gracias al SAT, porque el SAT nos trae jodidos a todos, a los ricos y a los pobres. Todo el mundo se queja, pero Luis Videgaray es el presidente de este país. Bueno, pues si no lo sabías. ¡Qué fuerte! Pues si no lo sabías. Sí, espero que Peña se entere. Seguramente sí, yo creo que Peña está más enterado que nada y él mismo lo está autorizando porque no tiene una línea de por dónde hacer las cosas. Yo verdaderamente con todo lo que están diciendo, de verdad que cada día me desconcierto más o cada que uno habla me desconcierto mucho más de cómo está el tema de la corrupción. En efecto, como comentaba mi compañero, el tema de los sindicatos, en lo personal, yo creo que los partidos, sí está muy difícil por quién elegir, o sea, es que también como ciudadanos estamos anulados, porque no hay uno solo, en serio, no hay uno solo, y eso es muy preocupante, ni independiente ni de partido, que tú digas esta persona vale la pena y esta persona verdaderamente no es corrupta y esta persona no va a entrar en el sistema y esta persona sí va a hacer algo por mi país. No hay uno solo, tristemente no hay uno solo, ni para diputado, ni para jefe de gobierno, ni para presidente, para nada. Entonces, tenemos que votar por el menos peor, que eso es lo más triste de todo, votar por el menos peor de todos, pero que sabes que de todos modos te va a robar y que sabes que de todos modos va a estar en un sistema de corrupción. Entonces, la verdad de las cosas es que como ciudadano, yo sí veo que nosotros como ciudadanos, ok, tenemos lo que hemos dicho, la obligación de exigirlo, pero ¿hasta qué nivel verdaderamente podemos exigirlo cuando te callan la boca de otra manera los mismos partidos? Mira, ahora que salió lo de Pepe Narro de que iba a ser aspirante a la presidencia, salió lo del Stunam, tiene 25 años Agustín. Agustín, el líder de los charros, 25 años, en nuestra máxima casa de estudios. Pero es que el tema con los sindicatos, yo creo que ahí sí también ha sido un problema. Es que eran corporativos, no, es que eran corporativos. No, nunca tuvieron realmente los sindicatos, en lo personal creo que nunca han cumplido con la función que verdaderamente tiene un sindicato, que es la de cubrir al trabajador y verdaderamente defenderlo en sus derechos. Yo siempre... A mano alzada, nada más dime quién va a votar en contra de Romero de Champs. No, pues es que... A mano alzada, pues todos, porque todos cobran. Porque los amenazan también. No, porque cobran. Claro.
es que roban, pero dejan robar. Roban, pero dejan robar. Mira, ¿sabe? Esta frase, perdón, y no más te la digo, muchas veces, ahora que cuando estuvo el PAN, que salió el PRI y que sacaron el PAN, ese fue un dicho priista que yo escuché de muchos priistas ya grandes, que decían, pero es que el PRI roba, pero te deja robar y te deja trabajar. O sea, es lo que te digo, tristemente tenemos que llegar a elegir al menos peor de todos, porque no hay uno que valga la pena. Y no, con todo esto que están comentando mis compañeros, me viene a la memoria el personaje este del norte, no me puedo acordar su nombre, el que salió muy contento diciendo, bueno, yo sí robé, pero robé poquito. Ah, un presidente municipal, ¿no? Ese desgraciado. Sí. Bueno, ¿cómo se llama? Fue poquito. La Jean. No. Un presidente municipal. No puede ser. Él robó poquito. Me parece una burla que un infeliz como este tipo salga a decir, bueno, yo robé, pero robé poquito. Porque ya no había. Ya no había. Y lo ponemos como si fuera el Todopoderoso, el Mesías que viene a iluminarnos porque robó poquito. Este tipejo debería de estar recluido en la peor de las cárceles, porque además de ladrón es un cínico. Y si a un personaje de estos que sale en televisión nacional y dice, yo robé poquito, y se ríe, lo festejamos y lo premiamos, y ahora que es diputado, por lo que estoy escuchando. Le dio su carro los 15 años de ruta. Le dio su carro, exacto. Por el municipio. ¿Cómo? Bueno, es tu pariente, ¿no? Sí, ya pareces el tema. Es la vida, el novelas de la política. Es la política. Me parece que tristemente sí es una cuestión cultural porque estamos festejando a un imbécil como este. No podemos seguir en esa misma línea. ¿Qué? No, es que yo creo, o sea, oyendo todo esto, lo que hemos estado platicando, yo creo que el grave problema es no hay un Estado de Derecho. No, ese es el problema. Exacto. No lo hay. A ver, Nino. Si no, yo creo, procurador general. Sí, pero no hay un Estado de Derecho. A ver, yo creo que hay que partir de algo que se nos olvida, ¿eh? A ver. México sigue siendo un país subdesarrollado. No podemos decir, ni incluso jurídicamente, que somos un país con muchas instituciones y que vamos muy bien. No. Cuando nosotros vamos a otro país y de pronto te dicen que los mexicanos todavía andamos con sombrero de charro, que todavía andamos con botas y caballo, todos nos enojamos y decimos, no es cierto, pero basta irse a alguno de los poblados pobres y la gente sigue andando todavía descalza y seguimos siendo subdesarrollados. Ahora, se ha ido evolucionando en las instituciones. Desde la época de la Madrid, que había heredado la imagen de López Portillo de frivolidad y de corrupción, se crea primero la Secretaría de la Contraloría. Ah, pero eso y poco a poco. Esa era la de Paco Rejas. Por eso, pero de todas maneras. No agarraron ni un charal. Pero agarraron a Jorge Díaz Serrano, perdóname, y lo metieron. Jorge Díaz Serrano lo metió a la cárcel Miguel de la Madrid porque era su adversario político. De acuerdo, pero. Por eso lo metió a la cárcel. De acuerdo, pero usaron las instituciones no las había. Lo metió cinco años. Que no las había. A lo que me refiero, que no había una estructura jurídica que sirviera para eso. Y retomando para lo que usó a González Avelar para el desafuero, igual que ahora lo quiso hacer el propio Fox para el desafuero de López Obrador. Por eso, vuelvo a insistir, no teníamos instituciones y apenas se han ido creando. Tan es así que las últimas reformas constitucionales en materia de corrupción abren el abanico, y esto fue una propuesta del auditor superior de la Federación, de Juan Manuel Portal, de incluir a todos los que manejen recursos públicos. Y de ahí entraron de la mano también todos los sindicatos. Es decir, ya hay forma de hacer una investigación. Ahora, ¿qué hace la Auditoría Superior de la Federación? Hace investigaciones, realiza auditorías y te hace señalamientos u observaciones. No te acusa, sino que te hace señalamientos, y eso hay que dejarlo claro. Revisa, que es lo que dijo Rosario Robles. Te revisan y a lo mejor hay, sin volverse juzgadores, revisan tus cuentas y si hay algo que aclarar, lo aclaras. Si no lo logras aclarar, pasa a la siguiente instancia, que es la Procuraduría General de la República, y entonces te podrán... Pero no están contigo. En esa etapa. La Auditoría Superior de la Federación no sirve para una madre. Claro. ¿Cómo que 2 y 3 años después te da a conocer ya cuando el güey este ya salió? ¿Cuando ya este güey ya se largó? No, hombre, esto debería de ser en el mismo año que se está yendo. ¿Y cómo se enteraron? La Auditoría Superior está diciendo, 2015 robaste tanto, en el 2016 faltó tanto. A ver, le robaron 20.098 millones de pesos a Erubiel Ávila al Estado de México que no aparecen. Lo dijo la auditoría. ¿Qué contestó Erubiel? Ah, pero eso fue hace 3 años, no estén jodiendo.
Pero yo te vuelvo a insistir, Dino, si no hubiera esas instituciones, ¿y cómo se enteraron, por ejemplo, de esto? Hubo una filtración, esa información la tiene Auditoría Superior. Seguimos que también las infiltraciones a periodistas es corrupción. Ah, qué bueno, entonces a Junco hay que meterlo a la cárcel por sacar toda esa información. Si están filtrándole la información que querías, que no la diera a conocer. No, si te, está puta, la dio a conocer y mira la vieja cómo está, furiosa. Está bien que lo hagan, pero hay que tener... Lo trágico del problema de la corrupción es que el Sistema Nacional de Anticorrupción es un bebé que nació muerto. ¡No ha nacido! No tiene fiscal. Y cuando nazca va a estar muerto. ¿Ya viste lo que tiene? Carente. ¿No viste la pechar cuando dijo, claro, si no hay nada? Carente de instituciones. Es verdaderamente lamentable que nos tengamos que enterar por los medios de comunicación, por las filtraciones, de estas revisiones que hace la Auditoría Superior de la Federación. Y yo preguntaría, ¿y dónde está la Secretaría de la Función Pública? ¿Qué está con Areli. Areli Gómez. O sea, es un fracaso del órgano interno de control de la, del gobierno federal y de los órganos... ¿No la quitaron de la Procuraduría porque era un fracaso? Todos, ¿para qué la pasaron todas aquí? Todas las dependencias públicas. ¿Pero para qué la pasaron? No, entonces, son puros tapaderas. Esos son los órganos internos de control. Son tapaderas. Y no sirven para nada... Y verdaderamente seguimos ahogados en este problema cultural, ¿no? Exactamente. Recordemos históricamente las palabras que se han acuñado y que se han inmortalizado en la política mexicana, ¿no? Desde el profesor Juan González. Político pobre, pobre político. El que tranza no avanza. Caray, entonces ya... El que no tranza, aprende. El que no tranza. El que no tranza. El que tranza sí avanza. El que no tranza, no. Este no se lo sabe. ¿Quién aguanta un cañonazo de 50 mil pesos? Desde Pancho Villa. ¿Quién aguanta un cañonazo de 50 mil pesos? Era de Álvaro. Me gusta 50 mil pesos. Ya ni un agente de tránsito lo acepta, güey. Se da a todos los niveles. Tú lo que vas a manifestar, la más visible que ve el ciudadano, la corrupción operativa del agente de tránsito. La corrupción de ventanilla cuando va uno a hacer un trámite. La corrupción de gabinete cuando están estudiando una resolución. Y la corrupción de cuello blanco, que es la del alto funcionario que hace una serie de maquinaciones y de... A ver, la licitación y la adjudicación. Yo cuando escuché a Gerardo Ruiz Esparza de que era adjudicación, dije, bueno, pues ya nos fregó. Pero la licitación también. La licitación, te digo, con cuánto tienes que aparecer tú para que le ganes a ellos y tú y yo siempre somos socios. Las trampas de las licitaciones son las mismas. La trampa de la licitación empieza desde la convocatoria. Claro. Desde las bases, donde pones una serie de requisitos que nadie puede cumplir. Más que tu cuate. Más que una empresa. Más que tu cuate. Bueno, ¿no? Ya la... OHL. Y entonces las declaran desiertas porque nadie pudo cumplir los requisitos. Y entonces ya le hacen la asignación directa al que sí pudo. Oye, lo de OHL, ¿sabes que nos tiene fregados a los mexiquenses? Hasta el 2050 está la concesión. No, bueno. ¿Pero cómo aceptamos eso? ¿Que somos socios de OHL? ¿Quiénes los fiscalizan? Bueno, pues esto ya lo aprobó y lo autorizaron en la época de Rubiel y ya se quedó 2050. Que obviamente no hay unas autorizaciones, no hay nada, porque como es un negocio, normalmente tanto OHL, desde lo más sencillo, el pavimento de la calle. Ahorita toda la ciudad la están pavimentando. Toda, arreglando banquetas, pavimentando la calle. ¿Por qué? Porque les surge, porque es periodo electoral, porque van a salir. Y entonces el que tiene la concesión, que es el primo, sobrino de no sé quién, que está dentro de la delegación, es obviamente el que se va a ver beneficiado de ese pavimento, porque aparte sabemos que este pavimento no sirve en la Ciudad de México. Necesitaríamos otro tipo de pavimento, pero siguen poniendo eso. Pues tú estás hablando de la Ciudad de México. ¿Por qué no hablamos de Veracruz? Y van a sacar, Veracruz. Van a sacar el dinero sacar para las dinero. Campañas de ahí. No, de ahí. No, espérate, lo mejor es la monarquía. Imagínate al rey poniendo al príncipe. Ahora, otra y tienen cosa, el mismo rapidísimo. Nombre y el mismo apellido. Oye. Entonces no van a cambiar papelería. Se llama Miguel Ángel Yunes el que se va y Miguel Ángel Yunes el que llega. Esto de Veracruz, bueno, hay un caso de éxito, ¿no? ¿Recuerdas Fidel Herrera Beltrán cómo ocultó todo lo que se robó? Ganándose la lotería.
Dos meses. Dos veces compró en la parroquia el billete. Así es. Pero no mintió, sí se la ganó. Pero imagínate qué mente tan brillante como para decir, ¿cómo justifico todos esos? ¿A quién se lo copió? A Toledo Corro de Sinaloa, que se la sacó 5 veces. Ah, caray. Ah, bueno, sí. Bueno. Y esa era la Lotería Nacional controlada por el Bester Gordillo. No, pero en ese entonces no, el Bester controla. Cuando se la ganó Fidel Herrera. Ah, sí, pero ella controla ya cuando pone a Rafael Moreno Valle y a González Ruar. A González Ruar, a Benjamín lo pone en pero la lotería. Lo de Fidel no acaba ahí, digo. ¿Qué? No acaba ahí. ¿Quién? Lo de Fidel. Dice, sacó la lotería, pero no dejen de lado a su hijo. Lleva 10 años de cónsul en Vancouver. 10 años de cónsul ganando $6,000. ¿Quién lo va a ver allá? Digo, yo quiero y lo invito a que por favor nos mande su programa de trabajo. Oye, perdóname, él era cónsul en Barcelona. No, Fidel Herrera. El hijo. El papá era. A ver, ¿quién lo hizo cónsul? El Senado no lo votó, ni lo eligió, ni lo decidió. ¿Quién lo puso de cónsul? Videgaray. Tú sí sabes. El presidente. Tú sí Videgaray. Sabes. El presidente Videgaray. No, el presidente Videgaray. El presidente legítimo Videgaray. El canciller Videgaray. Pero imagínate cuando dijeron, está de canciller, digo, perdón, de cónsul, todo el mundo dijo, pero de cónsul, pues si no lo aprobó el Senado, cabrón. Ahí estuvo de cónsul. Y cuando salió lo de Moreirazo, que los agarraron, ese mejor se regresó, dijo, los pinches españoles me van a pregar mi lana. Pero ¿estás de acuerdo? Pero no fue lo de Moreirazo. Fue lo de las vacunas para los enfermos en Veracruz. No, fue lo de Moreira. Cuando agarraron a Moreira, lo primero que hizo la Layuz era la embajadora. Le dijo, Fidelito, pélate, porque tú sigues. ¿Qué recibió? ¿Cuáles son las instrucciones que recibió la embajadora? Cuidarlo en la cárcel, porque estuvo 8 días o no sé cuántos días. Moreira. Y después sacarlo y regresarlo a México. Pregúntame por qué no puede ir a los Estados Unidos. Moreira. ¿Por qué? Porque lo agarra, pues no ves que le quitaron todas las casas. Sí, sí, sí. Le quitaron las casas a la señora suegra. ¿Estás de acuerdo? Y después sí, viene de lo de las vacunas de Duarte. De pero es lo de las vacunas de Duarte y de Fidel Herrera, porque está metido él también. Es correcto. Sí, entonces por ahí fue cuando vino y dijo. Yo creo que el negocio de Fidel y de Duarte era el narco. Es. No, era. Fue el cártel del sexenio, el cártel del Golfo. Sí. Bueno, el cártel Los Zetas, que después se convirtió en cártel del Golfo y fue. Claro. Pero ya salió superador, si vieron las noticias hace 2 días. Sí. ¿No? Entró y salió. El operador del cártel del Golfo, el principal operador. El chavo, el operador. Sí, pero que, otro tema de corrupción, por ejemplo, con Duarte, que ahora está todo el rumor de que va a salir y libre y no sé qué. Porque también parte de la corrupción es cómo se justifican ellos en un sistema penal, y ustedes lo deben de saber. Lo acusan por un delito que no es precisamente el que tiene que ser, entonces pues él sale absuelto porque por ese delito por el que lo acusaron verdaderamente aquí no es. ¿No platicamos la vez pasada de la CACES? Sí. Claro. Entonces, pues ejemplo sencillísimo. Exactamente, les ponen malos delitos, salen y entonces quedan bien. Y a todos los mexicanos nos llevan la cara de brutos porque estamos pensando que verdaderamente las autoridades están haciendo algo correctamente. Además, acuérdense que en esa ocasión, ahorita que hablamos de Loret estaba ya listo con cámaras y todo para agarrarlo sin fraganti. Y toda la noche durmieron ahí. Pero a ver, volvemos a lo mismo. El caso que están hablando ahorita es el mismo, o sea. Lo detienen en su casa y hacen todo el operativo afuera. O sea, bueno, si ya tenemos el caso de Flores y de todo esto y volvemos a lo mismo, pues yo coincido contigo, Ruchurto, la verdad. O sea, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viendo nosotros como abogados? Pues un sistema que no funciona. O sea, la realidad es que ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque obviamente estamos a la puerta de un 2018, donde viene una elección, donde va a haber nuevo gobernante, del partido que sea. Si hay la continuidad, bueno, será MID. Si hay... Alternancia. Otra continuidad, no, ¿verdad? Si hay doble continuidad. Anaya, ¿no? Y si hay un cambio, bueno, pues será este... ¡Ah, ya dio ¿no? color! Entonces, ¡no! Ya van dos votos. Cualquiera de los tres... Peje, ya tenemos 2 votos aquí. ¿Tenemos cuál de los tres? No, bueno, el voto es secreto. Pero... No, ya, eso quedó claro. Tú también, ¿eh? Es secreto. Nosotros no vamos... Yo no lo voy a filtrar porque dice Sadot que eso sería delito. No le voy a decir a Junco que tú vas a... Ya. Pero
también yo creo que vendría un problema social muy importante. Hay una comparativa que me gusta mucho cuando Obama dice que un estadounidense vive increíblemente bien con $3,000, 2,000 son para vivir y pagar impuestos y le sobran 1,000 para divertirse. Entonces le hace la misma y dice, ok, un canadiense vive aún mejor, ganan $4,000 de salario mínimo, 2,000 pesos pagan para su vida y lo demás es para diversión y paseo. Lo mejor es de Peña. Dice, ¿cómo podemos ser? El salario mínimo son 2,800 pesos y necesitamos 25,000 pesos para vivir. Cualquier ser humano, díganme, ¿cómo un hombre de familia, no vayámonos a 4 o 5 personas, de 3, que tenga que pagar el alimento de su esposa y de su hijo, que tenga que ir diario de su casa al trabajo, tomar el transporte público, el metro, el camión? No da. Más hasta le sobra. O sea, sí, hasta puede ahorrar, cabrón. No, sí, te dan. Como Chava te Flores. Te ahorro. Ahí te dejo esos 2 pesos. ¿De dónde? Oye, ¿no te acuerdas de Cordero cuando dijo, con 6,000 pesos mensuales podemos vivir? Y sí, sobra cambio. ¿Eh? Sí, no, sobra. Y todos le dijeron, oye, güey, ¿por qué no te pones 6,000 pesos de salario? Pero te pones a pensar cómo nos venden. Desde ahí viene la corrupción. O sea, ¿cómo pueden en un momento dado creer que Estados Unidos, por ejemplo, ahorita que está lo del Tratado de Libre Comercio, ¿cómo pueden creer que nos vea este país como lo ven? No es que Trump... Como maquilero. Es que la realidad, esta es nuestra realidad. Yo coincido con Luis Genaro en este sentido de la cuestión internacional. Qué difícil con... Y nos asombramos de la cuestión de las armas y todo. Pues bueno, pues ahí tenemos... Justin Trudeau debería de ser nuestro secretario del trabajo, porque él está abogando para que el salario mínimo se convierta en salario digno de los mexicanos y pueda ayudar a que se tenga un buen tratado de libre comercio. Bueno, es que eso no es porque quiera ayudar al país, es algo básico. Es homologar las condiciones laborales. Canadá ya no es competitivo. O sea, realmente lo que quiere hacer es decir, yo abro este foco de inversión para que también maquilen en mí. Nosotros ya somos un país maquilero. Bueno, pero no se necesita la maquila. Aquí no, espérame. Aquí lo importante de esto es que es el mercado más grande de consumo. Claro. O sea, si nosotros los tres países consumimos lo que nosotros tenemos, pues va a ser país de jauja. Pero aparte, la llegada de los europeos tiene que ser o a través de México o a través de Canadá, porque el TPP ya quedó fuera. Trump no va en el TPP de los 12 países. Entonces... no es la entrada por México, no es la entrada de los italianos, no es la entrada de los franceses. Los vietnamitas, ¿cómo van a meter todos los productos chinos por México? Porque nosotros estamos en el tratado. Pero ya también nos estamos yendo de fuera de ese contexto. Creemos que somos mayormente productores y consumidores, y no. Ahorita el mayor consumidor, y yo los invito a checar las salidas en aduanas, nuestra mejor producción ya no se va a Estados Unidos, se va a Asia, sí, claro. Se va a Europa. ¿Por qué? Porque realmente esa idea de que el megamonstruo de Estados Unidos ya se perdió. No, los coches, tenemos... Mira, para, no sé si bueno, se acuerdan no los creo, primeros coches yo que no, todo el mundo decía, yo no son hechos en México ni de broma. Porque y ahora ya los aceptan. Hoy salió precisamente el déficit que trae Estados Unidos con México. Y trae 75 mil millones de pesos de déficit, de dólares de déficit Estados Unidos con México. Entonces seguimos vendiéndole nosotros Estados Unidos, es nuestro principal mercado. El grave problema que hemos tenido es que no hemos aprovechado los demás mercados. Vamos a ver, nos dormimos, nos dormimos. Ahora, vamos ¿sabes a cuánto tenemos con los británicos? Cuando salió lo del Brexit, no sé si se acuerdan que teníamos el 2% y dijeron, pues, ¿de qué se preocupan? Con la y con Canadá tenemos también muy poco. Al que le vendemos es principalmente a Estados Unidos. A China... y a Asia, pues todavía no les vendemos mucho. Bueno, porque todavía... todos los alimentos. Pues, pero no, mañana pero les hago el TLC, ¿eh? Regresamos a la corrupción, porque ya... Pero a mí me gustaría hablar... A ver, yo te quiero proponer, y lo he manifestado... ¿Otro programa? En este programa lo he manifestado. Si queremos verdaderamente hacer una lucha por la corrupción, no obstante que no se tenga a un fiscal anticorrupción y todos los funcionarios que faltan, habría que hacer dos reformas jurídicas fundamentales. Reformar el artículo 100 del Código Penal y que los delitos cometidos contra el patrimonio o contra la administración pública, y entiéndase administración pública federal, estatal y municipal, que se reforme el 100 del Código Penal y que no prescriban los delitos contra el patrimonio de la administración pública. Punto número uno. Reformas eso
Y cualquiera que haya cometido y cometa delitos en eso, no va a prescribir nunca. No importa que esté con fuero o sin fuero. ¿Y cómo lo van y la segunda parte, todavía no termino. Por eso, son los que se roban. Todavía no termino. La segunda parte, hay que modificar también el artículo 14 constitucional. El 14 constitucional, el precepto dice, y incluso hay reconocimiento de los derechos humanos, que la ley no puede ser aplicada retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Si alguien ya robó y esta reforma se aprueba, podrían decir, bueno, yo me acojo al 14 constitucional, como yo ya robé y fue anterior a esta reforma del Código Penal, entonces a mí no me pueden juzgar. Si se reforma el 14 y pones que solamente se aplica la retroactividad de la norma en los delitos que vayan en contra de la administración pública, repito, en el orden federal, estatal y municipal, entonces cierras el candado. El otro punto, como alguna vez lo platicaba Eduardo Pascual, que espero que nos esté viendo, me queda muy claro que es como una carta a los Santos Reyes, que es lo mismo que hacer modificaciones en materia laboral, si quieres poner en orden a los sindicatos, si todos los diputados y senadores están en el Congreso y no lo van a dejar pasar. Si muchos de los funcionarios que fueron funcionarios en periodos anteriores están en el Congreso, pues no lo van a dejar pasar. Pero al menos hay una propuesta que dejo sobre la mesa y que hay que discutirla y que hay que familiarizarla y hay que socializarla con la gente para que empecemos a pugnar por esas reformas que sí darían en la columna vertebral de la corrupción. Mira, nuestros chapulines, ahora que lleguen a las legislaturas, lo último que harían sería eso. Lo último, porque sería el harakiri. Entonces, no lo van a hacer. Mira, yo cuando vi ahora que ya estaban dos diputaciones federales ya plurinominales ya ganadas, que es la de Emilio y la de Manlio, bueno, pues está igual que lo del Senado, ¿no? El Senado pues ya se agarraron cada quien los que les corresponde sus dos y ya, chinos libres para la próxima. ¿Quién va? Ahorita ya están decidiendo quién va a manejar el Senado y quién va a manejar la Cámara de Diputados. Todavía ni siquiera llega la elección. Yo te quería comentar, Nino, hace rato, referencia un poquito a lo que había comentado el licenciado Sadot, de que cómo nos ven en el extranjero, ¿no? Con sombrero, comiendo tortillas, chiles y tacos nada más. Y yo creo que todo eso es también parte de la corrupción, porque a México no le conviene, a los gobernantes de México no les conviene que haya educación. Entonces, la mayoría de la gente, precisamente por los salarios y por todo, no les conviene que tengan educación. Por eso nos van a seguir viendo así. Porque la gente campesina, los mismos gobernantes, son los que les compran sus productos a un peso mínimo para ellos tener una ganancia. Si ellos tuvieran un poco de educación, no lo venderían así. Y entonces ahí viene toda la cadena desde cómo empieza la corrupción. Otro de los temas es... Pero tenemos reforma educativa. Llegó Emilio Choifé, llegó Aurelio Nuño y terminó Otto Granados. Entonces no dime conviene. Dónde quedó la reforma educativa. No les no conviene tener gente preparada. Esa es una realidad, porque la gente ignorante es más fácil de manejar que la gente preparada. Si México fuera un país preparado, entonces otro sería nuestro panorama. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, estás hablando con campesinos que ganan lo mínimo. No le apostamos a la educación. No le apostamos a la educación, es lo más importante, porque los primeros mundos lo que tienen es educación. Y por otro lado, aquí tengo la lista, que esta me la mandaron, y me llamó mucho la atención, ve el tipo de gobernantes que tenemos, que deriva también de la ignorancia de la gente. O sea, aquí está, Sergio Mayer, actor y modelo para diputado federal por la Ciudad de México. Sergio Mayer, no tiene primaria. Eduardo Capetillo, actor, alcalde de Ocoyatepec, Estado de México. Tampoco tiene ni llegó a la secundaria. Ariel López Padilla, al cual culparon por disque golpes, tantas cosas, para gobernador de Morelos. No, ese ya Ríos. No ganó porque tenemos a Cuau. Ah, no, ahí está también Cuau. Yo tengo al Cuau. Adolfo Yo voy Ríos, con el Cuau. Futbolista, alcalde de Querétaro por Morena. Cuauhtémoc Blanco por Morena, gobernador de Morelos. María Elena Saldaña, la güereja, como diputada federal por Morelos. Rocío Banquels, como diputada de la Ciudad de México, cuando el esposo de Rocío Banquels también tuvo su... ¿Tú qué? Ahí estuvo por un fraude o no sé qué tantas cosas también tuvo el señor. Entonces, a lo que voy... ¡Ay, cómo sabes! Todo este eso tipo de cosas... Eso ni ventaneando lo tiene, cara. Todo este tipo de cosas a lo que voy es... ¿Por qué son? Porque la gente ignorante piensa que el actor va a ir en el último papel que hizo en la novela a defender lo que tiene que defender de los derechos. Y no es cierto. No se dan cuenta que es gente que no tiene intelecto para gobernar. Te pongo un ejemplo. No, yo creo que... Ecatepec. Llega Peña en la campaña con la gaviota. ¿A quién ovacionaron? A la gaviota.
Bueno, enloqueció a los de Catepec. No la supieron aprovechar. Pues sí, porque si lo hubiera seguido acompañando, hubiera sido el supertrancazo de la campaña. Y no. Le está restando aplausos. Porque somos un país novelero, porque la gente prefiere ver novelas que leer un libro. La gente prefiere ver novelas que hacer otro tipo de cosas. No hablo de todos. ¿Cuántos libros has leído? ¿Has leído tres? ¿Mandé? ¿Has leído tres libros? No, he leído más. Ah, bueno. Digo, porque si vas a la PIL, si vas a la PIL de Guadalajara, por lo menos puedes mencionar algo. No, sí he leído más. No, pero, sí, también no seamos tan radicales. O sea, en esa lista que diste, yo estoy de acuerdo en que unos son futbolistas y, bueno, también tienen el derecho a ser votados, ¿no? O sea, pero hay otros que tampoco podemos caer en el error de menospreciar o de decir, sí, efectivamente, Mayer es un hombre que está ahorita y que ha tenido un empresario con Solo para Mujeres, pero el señor es licenciado en Administración de Empresas y además durante todo este periodo gubernamental del Partido Revolucionario Institucional fue el embajador de México ante la UNESCO. O sea que tampoco veamos cómo es la cuestión. O sea, no, el hecho de que sean artistas no implica que no hay muchos de ellos se traigan preparación. A ver, Nino, yo quiero hacer un comentario con respecto a lo que dijo Carla y me parece interesante la reflexión. Es cierto que el campo tiene fama de ser muy pobre, de que nuestros campesinos han sufrido mucho, que quienes ganan más son los comerciantes y los intermediarios. No, los coyotes. Los coyotes, y todo eso me queda muy claro. Pero también no perdamos de vista, yo en lo personal no estuve de acuerdo con las reformas agrarias que hizo Salinas, la reforma al 27 constitucional. Uh-huh, claro. Pero si no hubieran sido por esas reformas de Salinas, muchos de los ejidatarios no tendrían la posibilidad de haber vendido sus tierras y haber logrado tener acceso al circulante y a una escala superior. Ves ahora en muchos ejidos, sobre todo si piensas, imagínate los ejidatarios que eran los dueños de las tierras que están junto a Playa del Carmen en Quintana Roo. Imagínate los ejidatarios que eran dueños de la franja que da al mar en la zona de Veracruz y lo que se conoce. Oye, los ejidatarios que les quitaron lo del aeropuerto, ¿no friegues? Sí, pero sin embargo, tú ves ahora las casas de los ejidatarios con camionetas del año, con una serie de cosas. O sea, ha habido reformas que no hay que perder de vista que han sido beneficiosas para el país. Esa parte a veces no la vemos. No todo está perdido, también hay muchas cosas más. Oye, pero si vas a Oaxaca, si vas a Chiapas, si vas a una parte de Veracruz, al norte de Puebla, te das cuenta de que la zona mixteca es galopante. Mira, hay un municipio en el estado de Puebla que viven mujeres de lo que les mandan de las remesas. Entonces, cuando hicieron el reportaje, lo hizo Televisa, yo me quedé sorprendido, yo no sabía eso, nunca lo había visto ni nunca lo hubiera yo imaginado. Las mujeres viven de las remesas que les mandan sus maridos, sus hijos, sus papás, sus tíos o quien sea. Entonces, llama mucho la atención de que, bueno, pues seguimos en la miseria, pero a ver, y en Jalisco sucede lo mismo. Ahorita dijiste de la educación, no hay bebederos, ya, con eso. No hay botes de basura, simplemente. No hay bebederos, entonces el pobre niño pues se joroba y se va a tener un desastre en su estómago. No hay agua para el WC. Y los colegios, eso es la... A ver, yo no entendí la reforma educativa. A mí se me hizo una reforma laboral, porque la reforma educativa, yo no vi contenidos. No hay contenidos, no hay programas. En lo que menos se pensó fue en el alumno. O sea, fue una reforma dirigida pues en dos vertientes. ¿A controlar al maestro? Controlar al sindicato, sí. Controlar al magisterio, eso es lo que se hizo, eso es todo lo que se hizo. No hay otra cuestión, no hay absolutamente ninguna mejora. Miente quien dice que no eran evaluados los maestros, mienten quien dicen que no estudiaban los maestros anteriormente. Había una acción que se llamaba carrera magisterial que te obligaba a tomar los cursos los fines de semana y en periodos vacacionales y eras evaluado cada marzo por el sistema y a fin de año había las fichas escalafonarias donde se te evaluaba cuál era tu comportamiento ante los grupos. O sea, esto de descubrir los hilos negros no existe, no es cierto. La verdad es que es un refrito y es una cuestión donde lo que menos importa fueron los alumnos. Me gustaría platicar hoy, que es el día 23 de febrero a las 8:16 de la noche,
de la que yo considero la peor sinvergüenzada que ha tenido el gobierno actual, que ya se va. Mañana, día 24 de febrero, entra en vigor la reforma en materia de justicia. Ay, yo iba a decir que era el día de la bandera, cabrón. No, no, bueno. Ya hasta me había emocionado. Se va a entrar en vigor. Pero ojo, estamos a menos de 4 horas de que llegue el día 24, donde debe de entrar en vigor esta mentada reforma en materia laboral. Y a este momento, a las 8:17 de la noche, no existe una ley secundaria en materia de justicia laboral. ¿Qué diablos va a pasar a partir de mañana con las relaciones de trabajo en este país? El trabajo que es el que debe de sacar este país adelante, a partir de mañana no tiene ley secundaria en materia de administración. No hay un Estado de derecho. No existe. No existe. ¿Qué va a pasar con los buenos funcionarios? Espérame, espérame. ¿El secretario del Trabajo sabe de esto? Pues debería de saber. ¿Pero por qué debería de saber si lo acaban de poner? No. Ahí lo traen de la Subsecretaría de Gobernación, no friegues. Se presentó el colegio. Mi amigo Capa, ¿cómo lo vas a poner ahorita a aprender y a estudiar todo eso? Debería, rápido? Debería conocerlo ya anteriormente. Son miles de artículos, a Poncho. Tampoco tiene peor, mucha, ¿verdad?, ciencia. Nino, es delicadísimo. ¿Qué va a pasar con las relaciones de trabajo a partir de dentro de 4 horas? No va a existir una ley que nos rija. ¿Qué va a pasar con los funcionarios de las juntas de conciliación que están a nada de quedarse sin trabajo? ¿Y qué va a pasar con buenos funcionarios de las juntas, como la presidenta titular de la Junta del DF, Darlene, como el licenciado Osorio? Hay muchísimas personas. Zorrilla. Ah, no, esa era una rata. Esa era una rata. Ese ya no existe. Después te platicaré algunos anécdotas con ese hombre. No, yo te tengo varias. Yo lo sé. De mi dinero. Esa es la peor sinvergüenzada, que además va a ser el nido de ratas peor de todos de la corrupción. ¿Por qué? Porque van a robar en despoblado. Lo que se han robado hasta el día de hoy es nada. Es nada con lo que se van a robar con la implementación de esta tontería de reforma laboral hecha por personas que nunca en su vida se han parado en una junta de conciliación y arbitraje, que te puedo garantizar que ni siquiera han leído la Ley Federal del Trabajo que pretenden reformar, y bueno, no hablemos ni del 123 constitucional. Es la calle, ¿no? Sí. Artículo 123 no es una calle. Sí. Hay un restaurante muy bueno, por cierto. Muy bueno, por cierto. Me parece que estabas hablando de la calle. Yo creo que es el peor albazo de muchísimos sexenios. No sé si ustedes me puedan explicar cómo es posible. Ya van de salida. ¿Tú crees que se van a poner ahorita a pensar en eso? Sí, Nino, pero la reforma constitucional ya está. Y entra en vigor mañana. La laboral. La reforma constitucional ya existe. Ya se dio. Entra en vigor mañana. Y no tenemos una ley que entre en vigor mañana. Me parece la peor, como dije al principio de este comentario, la peor sinvergüenzada y la peor mentada de madre para el sector productivo de este país. Y todo, volvemos a lo mismo, la falta de Estado de Derecho, la impunidad es el fertilizante que hace florecer la corrupción, la falta de consecuencias jurídicas, la falta de castigo no disuade la Comisión Futura de Actos de Corrupción. Muy bien atinada la propuesta que hacía el doctor Sadot para reformar el Código Penal. Yo también reformaría el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque sí, con la reforma del sistema acusatorio… Sí. Ya hay ciertos delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, como los delitos patrimoniales que se cometen sin ejercer violencia. Yo haría un régimen de excepción para los delitos relacionados con la corrupción, sobre todo en el caso de servidores públicos que manejan recursos públicos, que fuera una excepción a ese principio y que ese tipo de delitos sí tuvieran prisión preventiva oficiosa, para que no veamos a los corruptotes burlándose de la justicia y del pueblo y de la opinión pública, saliendo libres de un juzgado después de una audiencia donde se pitorrearon de la justicia. Así como se hizo un sistema penal distinto, de excepción, para la delincuencia organizada, donde no hay ninguna garantía individual para los probables responsables de delincuencia organizada y donde muchos beneficios procesales no les proceden por el régimen de excepción, de igual manera debería haber un régimen penal de excepción para los casos de corrupción, porque mientras no haya castigo y no haya punibilidad, seguirá floreciendo la corrupción. Oye, nos estaban enviando un mensaje
José de Jesús de San Luis Potosí. Nino, no les hagas caso. A ningún político le interesa acabar con la pobreza, sino administrarla para seguir teniendo votos. Por favor, hablen de otra cosa que sea más importante. Bueno, yo creo que ahí, no, desde ahí... Esto tiene mucho fondo. No darle la importancia, ¿no? Pues que, eso es lo que ha pasado hoy, hasta hoy. O sea, claro, los ciudadanos... Robar un poquito un hartazgo, y nos reímos de eso. No, hablemos de otra cosa, todo va a seguir igual desde porque ahí. Porque ya no les importa, pero está mal. Empieza un problema cultural. Y bien dijo el doctor Sado. Yo digo, hubo una reforma... A ver, ¿cómo lo puedo cambiar? Yo cada vez que escucho a los candidatos... Te voy a poner un ejemplo. A mí me ha tocado todos los candidatos a presidente de la República y todos dicen lo mismo. Voy a reducir la pobreza, voy a luchar contra la corrupción, voy a luchar por la contra la inseguridad. Todos dicen exactamente lo mismo. Al final tienen un parrafito para mujeres y un parrafito para jóvenes. ¿Por qué? No sé. Bueno, ¿y qué se ha hecho? Yo te doy una propuesta. ¡Nada! Sencilla, una nada más. Crea más universidades. No puede haber que nada más hay dos casas de estudio, la UNAM y el Politécnico. No hay espacio. ¿Y la Metropolitana para... también? No, perdónenme, pero en los estados de la República... Hay entidad, claro. Ve todas las universidades públicas que le ayudaron a Rosario Robles a triangular sus recursos. ¡Oye, pero qué bárbaro! Como 30 universidades patito públicas. 30. Y dices, bueno, caray, ¿y esta universidad tiene la capacidad técnica para poder hacer los trabajos para los que las contrataron? Claro. ¿Cómo están relacionados con esa corrupción los rectores y los secretarios generales? Oye, hay una universidad de ya sabes quién, que han titulado a no sé cuántos, que son unos cuantos. Son las concesiones. No, creo que ni se han titulado. No tenía la autorización, de hecho esas universidades sí, pero, se abrieron. Pero yo no, se abrieron, sino yo no estaría de acuerdo porque si hay casas de estudio a nivel estatal. Oye, tan solo Colima. Colima, tiene un gran Chihuahua, también Chihuahua, en California, tiene una universidad no también, nada. De Guadalajara. Guadalajara. No, despertaste, no da para la población. Por eso no hay escuelas. No, yo creo que sí no hay. En las entidades federativas sí hay instituciones educativas públicas muy dignas y muy competentes. Doctor, en la Ciudad de México alcanza para toda la población, digo, es que la población es... Por eso surgió la Metropolitana, por eso se desconcentró la UNAM cuando se hicieron las ENEPs, que ahora son FES, y que se hacen, que también ya hay una ENEP en Yucatán y en otros lugares. O sea, la universidad sí tiene esa tendencia. ¿Y quién le está apostando por esos talentos? ¿Quién le está apostando a jalar buenos funcionarios, crear una escuela de funcionarios, por así llamarlo, a tratar los nuevos talentos que tengan la iniciativa, que traigan, no estén... inmersos en el sistema, no estén dañados por el esquema de corrupción, para tratar de integrarlo. No. ¿Quién maneja la UNAM? ¿Juan Ramón de la Fuente? No. ¿Quién maneja la UNAM? ¿Narro? Tampoco. ¿Quién maneja la UNAM? Rector, ¿Graue? Brauer dice que lo maneja, ¿no? Ah, dice. Ya me quedó claro. Va a tener un punto de lunes, ¿eh, doctor? No, la realidad es que la institución. Oye, cuando sale lo de Narro, de que va a ser aspirante a la presidencia, lo primero que dijeron, ¿tú crees que los priistas le van a dejar la presidencia de la República a Juan Ramón de la Fuente? Y lo primero que pregunté, ¿y por qué Juan Ramón? Porque Juan Ramón es el jefe. Sido un muy buen candidato. ¿Narro? Sí, hubiera Narro habría sido también. Hubiera sido mejor candidato como al gobierno de la Ciudad de México por el PRI. No, me encanta Miquel Arreola. ¿Sí? El homofóbico me encanta. Puta, se pelea con todos. Ja. Miquel es Miquel se me hace muy buen Miquel candidato. Es a mí Miquel me parece. Además, es una cosa maravillosa que estábamos platicando el otro día aquí en el de mujeres. Voy en el PRI por la derecha. Dije, ay, en la madre. Se pasó al PAN otra vez, man. ¿Cómo por el PRI por la derecha? Gómez Montes. Bueno, y hablando de corrupción, nunca se aclaró la macrolicitación de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro. 57 mil millones de pesos compra consolidada. Dice Miguel Márquez y Márquez de Guanajuato. ¿Sabes por qué me salí? Porque los corporativos me dijeron, la lana se va a dar allá, ¿eh? ¿Y quién era el director general del IMSS? Miquel Arriola. Nunca se había dado un consolidado de 57 mil millones de pesos. ¿Un escándalo de corrupción también que no se ha aclarado? Ah, ¿se va a aclarar? No, claro. Ah, no, pues... Se va a aclarar alguno. Hasta me espantaste. Dije, puta, pobre en el Miquel, también juega al Hayalay y todas esas cosas. Pelotari. Pelotari, ¿no? Pues eso es bien importante. Sí. Ahora, ¿la corrupción es exclusiva del sector público? No. No, yo creo que no. Ve los casos de corrupción en la iniciativa privada, OHL, Oceanografía,
Bueno, estos están un poco vinculados a lo público. Ustedes que son laboralistas, yo que soy periodista. No, pero además... ¿Cuántos casos no tenemos de altos ejecutivos de empresas que se roban dinero? No, bueno, que los tienen que correr, separar los puestos. Y además te voy a decir una cosa, hay moches por parte de los de adquisiciones de las empresas claro. con los proveedores. Si no das, no te contrato. No te contrato. ¿Te contratan como proveedor? Claro. Bueno, a ver, fíjate bien, OHL es un ejemplo así del club del Estado de México. ¿Quién manejaba eso? ¿José Andrés de Oteiza? No, lo manejaba Emilio Lozoya. El chavito era el jefe de José Andrés de Oteiza. Ellos manejaban todo con Montiel, con Mira lo que hicieron. Un maravilloso negocio y robaron a manos llenas. Y este chavito después pide el lado de Petróleos Mexicanos, se va encantado. Y a José Andrés de Oteiza le dan una patada por el señor Mir, pues ya tenía broncas, porque el dinero de la corrupción de aquí lo usó en Europa y se metió en una bronca. El dueño de OHL. Entonces, a ver... Ahí estamos hablando de empresarios, pero de empresarios abusados. Pero eran empresarios, Lozoya era empresario, José Andrés de Oteiza era empresario, era el churumbel de López Portillo. Sí, no, eran políticos desempleados metidos a ejecutivos de empresas. Oye, lo de los moches de los... A ver, hay una cosa bien importante. Antes te pedían el 10%, ahora piden el 15%. Del 20%. No, pero espérame, ¿sabes por qué piden el 15? Ya no piden diezmo, dicen, es comisión de agencia, ¿no? Es que las agencias de publicidad cobran 15%. Entonces dicen, oye, mi comisión ¿de agencia de qué, güey? Bueno, pero esos diezmos, ahí sí te lo puedo decir, empezaron, porque a mí me tocó ser servidor en ese tiempo, con ya sabes quién. O sea, ahí te pedían el 10% de tu sueldo siempre y pasaban la canasta. No, no, te lo restaban. Agustín Guerrero en alguna ocasión en mi programa decía que él... Pero él estaba de acuerdo, ¿eh? Él decía, mira, aquí está mi tabulador y me quitan el 10% y a todos. Lo que tú dices es cierto. A todos nos quitaban. Y todavía se sigue estilando. De maneras diferentes porque ha tenido... Con Higinio, en Texcoco, les quitaba a los trabajadores, ¿no? Bueno, y a los asambleístas y a los diputados del PRD, cuando estaba ahí, ya sabes quién, ¿no les quitaban también el sueldo? Ah, eso no me lo sabía. Claro. Bueno, ahí te puedo decir, estuve también ahí. Oye, tú has estado pura corrupción. No. ¿Cuándo sales de esos negocios? Con razón, los coches que traes, cabrón. Vas a ver. ¿Quién pompó? O sea, lo que sí ya no hay más que decir. Es que van pasando las charolas. Tienes toda la razón. No lo voy a esperar. Pero yo te estoy hablando de que en 4 legislaturas, de la tercera para acá, más de 30 asambleístas han repetido. Digo, hay muchos diputados de tropa que no sirven para nada. Los únicos diputados importantes en el Congreso son 50, que son los que mueven el dinero. Los otros 450 no sirven para nada. Bueno, para levantar la mano. Votan. En las comisiones. Se duermen. Comisiones, tres las importantes. En la anterior asamblea, que era la comisión de gobierno, que hoy tenemos ahora la candidata que lo manejaba, que era Alejandra Barrales. La comisión de administración y procuración de justicia, que la manejaba otro diputado igual. Y la administración de la función pública. Y Alejandra Barrales es pésima candidata ahorita para jefa de gobierno. No obstante, no está lejos de llegar, porque ¿dónde estarán los recursos del temblor, del terremoto? ¿Dónde estarán? Diputados. Mancera está por ahí metido, que no quiso soltarlo de jefe de gobierno ahorita, la jefatura de gobierno. Yo creo que por estar administrando... El que más, sí, ya se vaya, que la pejó. De todo. Pero pues estuvo administrando algunas cosas. Ha caído, ¿no? Y cae parado bien, es Toledo. Digo, a mí me tocó el escándalo bien, de la gasolinera, Mauricio Toledo, en Coyoacán. El escándalo de la gasolinera. Me tocó porque también estaba ahí en ese... Bueno, después, a ti te ha tocado Tlalpan. ¿Es mala suerte o qué buena suerte? Tlalpan, ¿qué me puedes eres tú? Oye... ¡El corrupto! Necesitas hacer una limpia, cabrón. Es que esa es la mala idea que yo siempre, y hoy lo repito y lo expongo en el panel, la gente tiene esa mala idea que el funcionario debe ser pobre. Y no es así. No. O sea, hay funcionarios que sí llegan ya con un cierto nivel económico y realmente lo que ganas en el servicio público no lo ocupas porque tienes otras fuentes de ingreso. Realmente, como funcionario, yo difiero mucho que debes de llegar con necesidad. Desde ahí hay un gran error, como lo comentó Luis Gerardo. No puedes llegar con hambre. Una cosa es que no tengas hambre, no tengas toda, y otra que abuses. Hace recordar es esa constitución conservadora de Lux Alamán, donde se exigía percibir cierto número de rentas
para poder accesar a ciertos cargos públicos. Una plutocracia. Pero la verdad es que eso te generaría un sistema sumamente injusto que solamente para unos cuantos tendrían acceso al poder público. Pero ahorita sigue habiendo unos cuantos sin alternancia. Y lo pongo, hay un claro ejemplo, hay un estudio de 100 años, que en 100 años solo ha habido 50 familias en el poder. Actualmente, hoy tatara, 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 nietos diputados. Bueno, en Veracruz nada más hay una. Pero, oye, está padre, ¿no? Y con tendencia a perdurar. ¿Por quién vas a votar? ¿Por Yunes contra Yunes? Y espérate. Ah, por Yunes. Y Coahuila, ¿eh? Yunes, sí, ah, no, bueno. Coahuila. Coahuila. Bueno, oye. ¿O por Yunes o por Yunes? O por Yunes. La pareja presidencial de Puebla. Bueno. No. Zavala, diría. Espérame. Marta Erika Alonso no es la pareja, es Juanita Poblanita. Ya le pusieron así. Rafael Moreno Valle está muy enojado. Muy indignado porque su esposa hizo una carrera política como presidenta del PAN de Puebla. Eso es todo lo que ha hecho. ¿Y la va a dejar ahí 6 años? No, va a robar el 6 años. Pero fíjate, la ha robado 6 años con Melquiades, porque era el secretario de las finanzas. Melquiades ya está en Costa Rica viviendo de lo que se llevó. Bueno, después echó 2 años con, 6 años él, 2 años con Tony Gali y otros 6 años de la esposa, puta, 24 años, ni Maximino Ávila Camacho. Maximino Ávila Camacho. Ni Maximino Ávila Camacho, cabrón. Y no dejen de lado que ya se aprobó también la reelección para legisladores, hasta en 2 periodos consecutivos. Entonces se va a querer reelegir como senador por Puebla, Moreno Valle. No, es un agasajo. Y él sí dejó un fiscal carnal. Ah, eso no sé. ¿A quién dejó? No sé. A Carrancá. Ah, 9 años. A Víctor. Sí, pero ahí está la situación. Todo el mundo aprobó y todo el mundo levantó la mano para que se hiciera lo de la reelección. Hoy viene lo de las entidades federativas y Graco quedó en el último lugar. No quedó Puebla, fíjate. Quedó Graco con... Pero por lo de la esposa, que eso fue lo que le dio en la torre, lo que Elena Cepeda paró a los camiones. Y el terremoto, ¿no? Todo lo del sismo. Sí, bien. Era lo de para etiquetarle y ponerle Rodrigo Galloso, que era su hijo de ella, para hacerlo candidato. Vale. Eso es lo que le afectó duro. ¿Y cuál fue el mejor estado? No viene. Viene el peor, pero no el mejor. No. Y Estados Unidos nos sigue viendo. ¿No tiene entonces, qué? Estados Unidos nos sigue viendo y se asombran de que no hay la negociación y no se concreta la firma, y están desesperados porque no se firma lo del tratado. Hoy volvió a salir con el muro. Vamos a platicar algo de lo de las armas y cómo estaba la acción en estos días, ¿te acuerdas? Sí, bueno, mira, lo que es gravísimo es ese fenómeno, ¿no? Tú también lo comentabas al principio del programa. 900,000 armas. 900,000 armas pasaron la frontera y esas las que se tienen documentadas. Sí. Sí. Acuérdate ese operativo rápido y furioso claro. Que provocó la caída del procurador Eric Holder en la presidencia de Obama, que fue un fracaso, que pretendieron sembrar armas marcadas en los distintos cárteles y mataron a los gringos para ponerlos a rastrear a ver de dónde provenían. Entonces, la crisis que hay ahorita con Trump y con el principal... Ya pusieron mayoría de edad, 21 años para comprar armas. El principal patrocinador del Partido Republicano, que es la National Rifle Association, donde, caray, nunca salen a hablar en contra del control de armas cuando hay una tragedia de balaceras, de homicidios. Toca todo menos eso. Claro. Ve el movimiento de estudiantes y de padres de familia que están esperando en un estado súper conservador como Florida, que es el estado más republicano por antonomasia. Siempre ha habido gobernadores republicanos y ahora repudian a Trump y le exigen control de armas. ¿Cómo es posible que en Florida sea más difícil para un chico de 18 años comprar una cerveza? Con rabón. No se la venden. Comprar una cajetilla de cigarros. No se la venden. Manejar un automóvil, pero sí puede comprar una AK-47 o una R-15. Pistola. Por la no pueden comprar AK-47. No, sí pueden comprar. No, el AK-47 no. No, pero en algunos estados... Ahí no. Al cumplir la mayoría de 18 años como votante... 21 años es la mayoría de edad. No, pero hay estados... En Estados Unidos es 21 años. Nosotros somos los de 18 años por el 68. Pero los chicos de 18 años tienen acceso a comprar armas. Ni alcohol ni nada.
Entonces, ya se cambió 21 años no, todos. No, pero todavía no se aprueba a nivel nacional. Bueno, pues ya está, 21 años. En Arizona todavía puedes comprarlo a los 18 años, en muchas partes. Entonces, lo trágico es, en lugar de proponer medidas de control de armas, como el... No les conviene, porque ellos viven de eso, de la muerte de los otros. Chequeo de antecedentes personales, ¿no? Es decir, tienes una enfermedad mental o tienes antecedentes penales, no puedes comprar un arma. Y la propuesta que se saca Trump, armemos a los maestros. Ofrezco entrenamiento militar a los maestros y que haya maestros y coaches armados en las escuelas. Bueno, en algo nos ganaron, tienen un peor presidente. Vamos a la sección 22 y al acento armados en las escuelas. Se te ponen ese un alumno y órale. Está autodefensa. Pero aquí vamos a tener una constitución. Estabas copiando. Sí, qué horror. ¿Qué? Arriba las manos. Bueno, ya vámonos, porque ya empezaron a hablar mal de Trump y me van a quitar mi visa por culpa de ustedes. Gustavo Uruchurtu, corrupción, ya, deja el TLC, deja Trump, deja todo. Dejo Trump. Corrupción, este país, México. Nada, que desde, yo creo que el grave problema es la impunidad. Estamos viendo un escándalo que no habíamos visto y la verdad nos deja con el proceso electoral que viene, pues... con la difícil decisión de por quién votar, porque además ya no se trata de no voy a votar, hay que votar, el problema es por quién. ¿Por quién? Sí, entonces ese yo creo que es un problema. Ah, fíjate que ahora estaban hablando de los millennials con el voto oculto y el voto... El voto oculto es que no te quieren decir por quién van a votar y el voto indeciso, pero el otro voto, el de castigo, que le toca al PRI. Sí, pero es el voto de castigo contra el PRI y el voto de vamos a votar por el que quiera menos que ya sabía. Y el voto de los extranjeros, los que viven, bueno, los mexicanos que viven en el extranjero. Eso no. Se viene algo muy complicado. No es importante. ¿Eh? Muy bueno. Complicado. Pues yo hoy tuve una discusión en Facebook que me llamó mucho la atención. Ese no es importante, es caro, pero no importante. De lo que dicen, porque al final es gente que vota, pero no tiene verdaderamente ni siquiera la sensibilidad de lo que está pasando aquí. Sí, no, pero no tiene, ese es un número muy reducido, ¿no? Muy, muy reducido. Yo creo que hay muchos, sí, no. muchos mexicanos en el extranjero, sí, que deben de que quién sabe si realmente voten. Sí. Digo, ya hubo fallas en el sistema del INE con el registro. Seguramente van a votar. Ya hubo fallas con el registro de los candidatos. Aunque no vayan. Independientes. Mira, hay otro problema. Hacer un voto hay virtual. Otro problema. Si son indocumentados, no se van a acercar a ningún lado para votar porque los agarra la migra. Pero lo puede hacer por una computadora, ni sí, no, pues. Ya llegaron las personas. Oye, te lo pongo. En tu computadora saben dónde estás, sí, y de dónde estás enviando tus claro. cosas. Claro, claro, ¿eh? Supuesto. Bueno, pero. Bueno. Juntos. Te puedo despedir porque ya, de veras, ya. Ya. Tú has estado en toda la corrupción. El día de hoy has estado en todas las puras corrupciones. Alex Donatiu Márquez, que sabe mucho de maestro en Derecho de la Corrupción. No, maestro en Derecho. No, mira, me gustaría cerrar, Nino, porque muchas veces nos convertimos en ese negrito en el arroz cuando quieres hacer un cambio. Yo sí creo que para que haya un cambio radical en el país, primero debe de haber alternancia. Oportunidad, en mi caso te lo digo, para los jóvenes, porque llegamos con una ilusión al sistema de querer y crear hacer un cambio. En mi caso me pasó, lo intenté muchas veces y decidí mejor irme a la iniciativa privada porque el cambio radical no está bien visto en los poderes. Realmente la gente que está en el poder y se ha perpetrado ya es gente muy vieja. Y es gente muy grande, los son dinosaurios. No solo del PRI, digo. Todos. Del PRD, del PAN, hay en todos los partidos. Nos deben de dar la oportunidad también de crear algo nuevo. Algo que realmente valga la pena y que se deje a un lado, pues digo, el compadrazgo y el don Cuatito. Digo, Mancera trae un caso ahí muy fuerte con su particular, con Julio Serna, que salió por un escándalo de corrupción increíble. Julio no es su particular. Pero él es el que opera. Pero no es su particular. Él es el particular. Pero no es su particular. No de puesto, pero se es el que Luis. Opera. Manda Luis. Bueno, el hermano. Ah, bueno, pues sí, pero no. Pero el que no opera. No inventes. El que opera es Julio. Desde ahí venimos y lo que me gustaría hacer es que sí realmente se dé un espacio para poder crear algo nuevo. Que se nos dé la oportunidad a los jóvenes. Porque ya hay un hartazgo, pero ya ese hartazgo, en vez de ser algo funcional para un cambio, se está convirtiendo en un valemadrismo y yo creo que es lo peor. Mira, Parametría y Mitofsky salieron con los de millennials y los Zetas, si van a votar o no van a votar.
no están interesados. Eso es lo más preocupante. Porque todavía decían, oye, es que los millennials son 40 millones, con 10 millones que voten, pues pueden hacer modificaciones y cambios. No están interesados. No les interesa. Un soberano bolillo lo que pase. Además, son semifinales de fútbol. ¿Te gusta el fútbol? No. Son cuartos. El fútbol. El día 2, semifinal. Son cuartos de final. Y si llueve, pues ya menos. Ya menos algo, ¿no? Bueno, gracias, Alex. María de la Parra, conclusión, comentario final. Gracias, Nino. Pues antes que nada, muchísimas gracias por tu invitación. Y bueno, un saludo al doctor Jorge Eduardo Pascual, que estamos aquí todos en su representación la noche de hoy. Pues mira, hablar del tema que hoy nos ocupó toda esta noche, yo creo que es algo muy importante. Sí, me llama la atención el comunicado que recibiste. ¿Al de San Luis Potosí? Sí, desde San Luis Potosí. Yo quisiera llamar al público que nos amablemente nos ve a que verdaderamente, ahora sí que tengamos aquí en la mente un cambio y tratar de que cada uno dentro de nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente laboral, tengamos que ir poniendo esa semilla anticorrupción, porque esto es desde lo más íntimo de nuestros hogares hasta afuera. Y sí, yo sé que es un hartazgo ya estamos hartos, los mexicanos estamos hartos de escuchar de la corrupción, pero ¿saben qué? Vivimos en medio de la corrupción, vivimos en medio de tanta porquería. Digamos, ya basta. Y esa oportunidad la tenemos este 1 de julio. Fíjate que ahora que estábamos hablando de la democracia, nos enteramos que en el 2012, pues las MONEX fueron las que compraron los votos. Pero ¿sabes cuándo nos enteramos? Apenas. O sea... Porque la ley así lo permite. Así lo permite. Carla Martino, conclusión. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy halagada de haber compartido con todos ustedes aquí el panel. Y reforzando un poquito lo que dice la licenciada María, es que verdaderamente la corrupción está desde la educación en casa, que es lo que hemos dicho, es falta de educación. Sí, realmente tenemos que hacerlo desde casa, empezar a tener un sistema anticorrupción en este sentido. Y tenemos que ser muy inteligentes. Yo creo que tanto ese mensaje como la actitud de millennials y muchas cosas de lo que está pasando ahorita en estas elecciones, que van a ser muy interesantes socialmente hablando, es que no podemos ser indiferentes. O sea, sí podemos decir que estamos hartos, pero tenemos que actuar. No podemos ser indiferentes. La indiferencia no nos va a llevar a nada, ni nos va a ayudar, ni nos va a sacar de esta corrupción. Al contrario, nos puede hundir más. Entonces, pues yo sé que es muy difícil votar, yo sé que ahorita es decir, qué horror que estoy, no hay nada. Si le das vueltas y vueltas y dices, nada más son tres y no me puedo Y la decidir. Verdad es que ninguno te gusta y de repente dices... ¿Eh? Una licuadora. No, pero es que saldría un monstruo. Y de repente dices, este es el mejorcito y al otro día te enteras de que entonces tiene un fraude. Dices este otro y al otro día te enteras de todo lo que hizo. Entonces, digo, sí es algo muy complicado, yo los invito a que más allá de fijarnos en colores, nos fijemos en personas, que veamos un poco el esquema de la persona y que tengan un poco de calidad humana y un poco de educación, porque solamente también con calidad humana se puede lograr un buen líder. Entonces, pues, sé que son difíciles, pero tenemos que unirnos más como ciudadanos, tenemos que exigir nosotros nuestros derechos, tenemos que verdaderamente hacer algo porque este país deje de ser corrupto y dejemos de vivir en esto. Pero empieza desde nosotros, también nosotros dejar de ser corruptos en muchas cosas, es lo que yo una vez comenté, desde ahí empieza. Entonces, por muy tonto que parezca, desde nosotros empieza el cambio que podamos nosotros exigir a un futuro. Fíjate que el lunes que tenemos partidos políticos, siempre los políticos de los diferentes partidos dicen algo muy importante. Observe usted las plataformas, revise las plataformas. Yo no he visto a nadie, bueno, yo nunca he revisado la plataforma de nadie antes de votar. Llegas, votas y así como de a cieguito. Lo que pasa es que mucha gente vota por partido, por nombre, pero ni siquiera saben quién es. Sí. Entonces, yo lo que sí les digo es que, por favor, los invito que si no los han visto en noticias, si no nada, si saben que va a haber un candidato que ellos no conozcan, se pongan a googlearlo, por lo menos ver cuál es el currículum de esta persona, a ver quién es. Ese es el problema, que no saben. Entonces, digo... Yo los invito de verdad a que tratemos de ver un poquito más quién nos va a gobernar este. Ahora con los espectaculares vamos a tener problemas porque no sabemos si es de la Ciudad de México, si es del Estado de México, si es diputado federal, si es diputado local, si es... Va a ser un desastre eso, porque lo que te va a suceder es la porquería que tenemos ahorita de los spots, que te ponen todos los spots juntos y pues no le pones atención a ninguno. Y yo creo que tal vez sería muy bueno votar por quien no haga eso y verdaderamente lo haga con acciones y no con
con comerciales ni con... ¿Por quién vas a votar? Dice Margarita que las mujeres van a votar por las mujeres. No, por Margarita no voy a votar, pero honestamente sí. ¡Ay, qué fuerte se oyó! Sí, está muy complicado y no voy a votar por ella porque sé que no va a llegar, porque desgraciadamente es un país muy machista en el cual todavía no están preparados para una mujer. Por eso es que no voy a votar por ella, porque es un voto que se va a desviar. Entonces... Realmente sí quiero hacer un voto inteligente, pero en verdad me está costando mucho trabajo. Tú tanto luchando con las mujeres y voto machista. Yo te dije. Yo voy a votar. Pues nada, digo, así no se puede. Así es. Leopoldo Baeza, conclusión, comentario final. Nina, pues una vez más agradecerte, agradecerles a todos mis compañeros de mesa. Y como bien decía María, definitivamente la corrupción empieza en casa. Hablamos hoy de grandes temas, de grandes escándalos, pero no hablamos de la parte medular, de la parte básica, de la parte que puede empezar a hacer un cambio poco a poco y significativo. Las personas que compran películas y discos piratas, las personas que le dan dinero al policía, esa también es corrupción. Que si hay corrupción y grandes escándalos a niveles gigantescos, pero es igual de malo una que la otra, ¿me explico? Por otro lado, creo que sería también importante para acabar con la corrupción o empezar a hacer... No, acabarla, se va a poder reducir. O empezar a hacer una controlarla. Diferencia. Empezar a hacer una diferencia. Así como señalamos a los funcionarios que son unos rateros y unos corruptos, vamos también a señalar a los funcionarios que son realmente comprometidos y realmente como las Dime tres personas... Uno. Te puedo decir tres que se me ocurren ahorita rápido, tres mujeres que están comprometidas con el derecho del trabajo, que es el que yo me dedico. Puedo decir la presidenta de la Junta Local, la licenciada Arlene Rojas, una mujer comprometida que está haciendo todo lo que está en sus manos para hacer un cambio. La licenciada Ángela Osorio, que es presidenta de una junta especial, una mujer comprometida. También la licenciada Carolina Santana, que está también metida en la junta. ¿No hay ningún hombre? Que se me venga rápido a la mente, pues a lo mejor el licenciado Eduardo Salgado, que es también un gran presidente de junta. Pero esas son personas que debemos de reconocer porque están haciendo un trabajo comprometido están haciendo un gran trabajo. Seguramente lo es. Oye, esto es cierto. Cuando lo de las mujeres que salieron a lo de las licencias de las infracciones, les preguntabas, oiga, ¿y usted por qué está aquí? Porque las mujeres somos honestas, ustedes son muy rateros y muy corruptos. Sí, creo que haya algo de eso. ¿Hay algo de eso? Sí. Yo creo que sí. Honestamente, yo, sí. Yo dudo. Yo no haría. ¿Tú dudas? ¿Por qué dudas? Porque a mí me ha tocado ver mujeres terriblemente... Pero no estoy hablando de la... Espérate. No estoy hablando de Rosario Robles. Por eso. Algo más terrenal, pero me ha tocado... Me ha tocado ver mujeres muy deshonestas que se quedan sorprendidos. Bueno, Rosario Robles, su hija es diputada, ¿no? Rosario Robles, su hija es diputada. Es algo cultural, no creo que sea de género. Sigue con lo cultural. Sí, por lo cultural. Y por último, Nino, terminar con el comentario anterior que hice... Faltan ya casi tres horas. Nos quedamos aquí a esperar, ¿no? Y no tenemos conteo regresivo en materia de justicia laboral. Honestamente no sé. Ponme un escenario para mañana. Un escenario con lo que está sucediendo. Me encantaría saber qué va a pasar con una persona que mañana se quede sin trabajo. ¿Ante qué autoridad tiene que recurrir? ¿Ante una junta que a partir de mañana ya no debería de conocer de su asunto? O ante un tribunal que debería de existir a partir de mañana, que todavía no existe. No, eso no va a pasar porque no existe un tribunal. Pues sí, pero tendría que existir a partir de mañana, así está la reforma constitucional. Pero no, o sea... Y no ha habido comunicado hasta el momento, hasta este momento no existe un vacatio legis más amplio. ¿Qué va a pasar con la persona que se contrate a partir de mañana? ¿Qué ley lo va a regir? Me parece de verdad un escenario gravísimo, Nino. Pero mañana es Día de la Bandera. Pues sí. Yo creo que no va a ser, bueno, o sea, puede ser que salga publicada, pero va a tener un vacatio legis de por lo menos 4 años para que tengan, claro, para que entre en función el tribunal y pueda... Pero ¿cómo es posible que faltando 3 horas no se haya publicado? Bueno, eso... ¿A quién le corresponde? Sorpresa. ¿Al secretario? Al Congreso de la Unión. Ah, ¿al Congreso? El Congreso ahorita no te hace caso. Es viernes. Emilio Gamboa ahorita va a ir a jugar golf. Hasta mañana va a jugar golf con Peña. O sea, no puede ir. No puede atenderte ahorita. Agradecerte mucho, Nino. Gracias. Un placer. ¿Qué dijiste?
que en la Cámara ya están los suplentes. ¿Sabes? Ah, ya están los... Eduardo Sadot, conclusión, Eduardo. Bueno, Nino, yo creo que en cuanto a corrupción, lo que yo proponía de la reforma al 14 constitucional y la reforma al 100, creo que quedó explicado. Pero respecto a lo que se ha dicho aquí, que se han dicho muchas cosas muy interesantes, yo siento que en ese bombardeo de ideas, aquí se asombra el fantasma de los medios de comunicación, y hablo de todos, incluso de los modernos medios de comunicación, las redes sociales, y que veo que hay mucha tergiversación de la información. Y te pongo un ejemplo. Muchos jóvenes, se decía aquí en la mesa hace un momento, muchos jóvenes quisieran tener una oportunidad. Tuvimos más de 5 gobernadores muy jóvenes que tuvieron la oportunidad y ahora están buscando la oportunidad de salir de la cárcel. Entonces, la edad no tiene que ver con esas oportunidades, sino más bien de la capacidad. Luego, se habla de un cambio cuando estados como Guanajuato, cuando estados como Baja California hablan de un cambio, y los jóvenes que van a votar de 18 años nacieron y han vivido toda su vida bajo un régimen de gobierno de un sistema político que no les ha cambiado. La alternancia puede ser una solución, pero la verdad... Ya la vivimos en el 2000 y no sirvió para maldita la cosa. Pero cuando hablas de presidente de la República, pero cuando hablas de gobernadores, hay muchas entidades federativas que los jóvenes han vivido siempre con el mismo régimen de gobierno. Y no Estado saben de México, cambio. Y no saben 88 de cambios. Años. Y no saben de cambios. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis profundo, y creo que sí es obligación de todos los ciudadanos, por lo menos allegarse de la información que se necesite, y no hacerle caso al INE, que como lo acabamos de ver ahora, y tú lo has dicho, ahora prohíbe los debates, cuando el debate es la única forma que tiene la ciudadanía de allegarse a información para saber qué puede hacer. Todavía peor. Ni siquiera. No pueden asistir 2 candidatos a la presidencia de la República a un programa de televisión. No. No asistir, no debate, no asistir, son, no pueden. Son verdaderamente locuras y verdaderamente falta de sensibilidad de nuestros... ¿Ibas a decir? Te iba a decir algo que me llama mucho la atención, también un poco dentro de lo de corrupción. Sacan lo de la precampaña y precandidato. Yo entiendo por precandidato que podría haber 2 o 3 y ya después de terminado trabajo... Bueno, así pues, era, entonces, así era. La verdad es que no hubo precandidatos, o sea, fue siempre una candidatura, no supieron aplicarlo y desde el principio ni siquiera pusieron 2 o 3, no nos dieron opciones, nos lo impusieron desde el principio al candidato con un nombre de precandidato y con un presupuesto de precandidato. Pero espérame, bueno, López Obrador porque es el dueño, pero a mí lo destaparon 2 veces, cuando has visto a un PRIista que lo destapen 2 veces, primero lo destapó Luis Videgaray y después Peña. Y en el caso de Mancera y de Ricardo Anaya, y los 2 iban a ir y de ahí se iba a decidir en esa precampaña quién ganaba, pero como decidieron por dedazo, pues se fueron los 3. Pero entonces, y después para, los spots decían una para que los escuchen los panistas, y decías, chin, yo no soy panista, ya lo escuché, qué pena. Y si me permiten nada más para una terminar. Observación, y a los independientes les negaste el acceso a los medios de comunicación. Entonces ellos no tuvieron su precampaña sin acceso a los medios. No, a mí me los trajeron. ¿Cuál así? Es la figura de pre? No, escucha, a mí no me vengas con ese cuento. A los medios de comunicación. A mí María me trajo a fuerza a los independientes, que bueno, todo el mundo dice, ¿para qué traen independientes si no nos importa? Hay que conocerlos también. Hay para conocerlos. Bueno, para terminar finalmente. Ya, concluye, por favor, porque las personas sí, no dejan. No, nada más para terminar. Matan 6 minutos. De acuerdo, nada más te digo esto. Yo creo que una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es precisamente cómo hacen esa veda para los candidatos, y hay candidatos que llevan 18 años en campaña. ¿Por qué esa desigualdad en las decisiones del INE? Algo me suena mal. No, porque lo puso Manlio, o sea, no lo puso López Obrador. Si a Lorenzo lo hubiera puesto López Obrador, te lo creo, pero no lo puso Manlio. De todas maneras, o sea, tienes un espacio limitado mientras hubo candidatos que han hecho campaña. Él utilizó los spots y Anaya también. Por eso. Bueno, muchas gracias. Luis Genaro Vázquez Colmenares, tu conclusión, tu comentario final. Mira, ya te estás durmiendo. Quiero recordar uno de los grandes analistas del sistema político mexicano, Daniel Cosío Villegas, quien tenía una teoría muy interesante sobre la corrupción. Para él, el origen de la corrupción
es la visión patrimonialista del poder público. Quien llega al poder se siente dueño del gobierno, se siente dueño del presupuesto. Y eso no ha cambiado. Daniel Cosío Villegas habló de esto en 1970. Y a 50 años de distancia sigue siendo el mismo problema. Delegado que llega, alcalde que llega, gobernador que llega, jefe de gobierno que llega, presidente que llega, todos se sienten dueños del poder público, se sienten dueños del presupuesto, se sienten dueños de su dependencia y creen que lo pueden administrar a su antojo. Y eso está muy mal. Por eso la gente no paga impuestos o evade impuestos. ¿No qué? Porque no. Por la desconfianza que hay. Gracias a Luis Videgaray tenemos el SAT. Claro, pero ¿en qué se van a gastar mis impuestos? ¿Se lo van a gastar en los servicios públicos? No. Ve las calles llenas de baches, sin luminarias públicas. Ve los baños de cualquier dependencia pública. Nadie ejerce los recursos públicos de manera honesta. Esa es una tragedia. La gente desconfía, no paga los impuestos, porque ¿en qué se los van a gastar? Se los van a robar. Es un círculo vicioso, el círculo de la corrupción. ¿Qué propuestas? Efectivamente, nunca se va a desaparecer, pero sí se puede encarecer. ¿Cuáles son los móviles de la corrupción? A veces los bajos salarios de los servidores públicos. Si tú subes los salarios de los servidores públicos, les das mejores prestaciones, encareces la corrupción porque vas a provocar que ese servidor público cuide más su chamba y no se arriesgue tanto por poquito dinero. Muy bien. ¿Por qué vas a votar? Dinos tú por quién vas a votar. ¿No? ¿Ya viste pues cómo ya sabes, ya sabes quién? Ya aquí hay dos votos, ¿eh? Ya vio que aquí otro voto, ya van dos votos. ¿Ya sabes por quién? ¿Cómo dices? ¿Cómo es? ¿Ya sabes quién? ¿Ya sabes quién? Por ya sabes quién. ¿Por ya sabes quién? Bueno, pues. ¿Sabes quién? Ya, Dios, todavía no me. Ya. No los vayas a convencer. ¿Por quién vas a votar? Por ya sabes quién. Está re fácil, ¿no? ¿Y si sabes? No, pero él no sabe. Buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canún. Ay. Audio Jungle. Audio Jungle.